pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría, te llevo en el alma mía. Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio dedicado a todos ustedes. Y bueno, comenzamos con los temas de actualidad que hemos seleccionado para esta ocasión. Y bueno, de lo más variado, esperemos que sea de vuestro agrado. Y vamos a comenzar primero felicitando por el Día de la Mujer, aunque ya el día oficial fue el día 8 de marzo, pero da igual porque el Día de la Mujer es todos los días, así que felicidades a todas las mujeres, a Luisa, a Pepi, a Manuela, a todas, a Lola, a mi querida Ana también, y a todas las Ana, a todas las mujeres, así que hay que felicitar por esta lucha, mujeres que trabajamos, criamos a los hijos, atendemos la casa y bueno, además ganamos menos que los hombres, bueno, esa es una realidad y bueno, a luchar por ello. Bueno, pues vamos ya a comenzar el programa con estos tulipanes tan bonitos rosa, también de mi querida Ana, que bueno, pues decoran y dan luz también a este escenario en el que presento el programa. Y comenzamos también con un evento muy bonito que tuvo lugar y va a tener lugar todos los domingos en este hotel de Marbella con nuestra querida Lulu, una francesa, también una mujer luchadora y que bueno, pues ha organizado un encuentro, diríamos, con un festival de cosas bonitas, algunas artesanas y arte también, es una, diríamos, ya no quiere que se le llame mercadillo, con lo cual no le llamamos así, sino una feria en la cual podemos encontrar cosas únicas, exclusivas, vemos obras de arte de mi querida María Coupé, que pinta muy bonito, hace, bueno, también pañuelos de seda muy bonitos y que, bueno, es todo un artista. Como artista son las diseñadoras también de la moda, que vemos también un stand con moda muy bonita y telas extraordinarias y únicas, como también aunque nos parezca que se ha perdido un poco también esto de tejer, de hacer ganchillo, que parece que era un tema de las abuelas, pues a mí me alegra mucho saber que se está recuperando también todas estas tradiciones y que, bueno, aunque sí menos, pero hay muchas personas que son muy mañosas y que las manualidades las hacen perfectamente bien, como esta chica que, bueno, pues con un ovillo y con un par de agujitas o una aguja, bueno, pues teje de maravilla y hace cosas muy útiles que se pueden utilizar, como son, por ejemplo, bolsos, carteras. Bueno, muy divertida, la verdad es que me encanta. Y bueno, si también hablamos de la salud, productos sanos, hechos artesanalmente, como son los dulces y por supuesto la miel, que la miel ya sabemos todas las propiedades que tiene y que incluso para la piel, no solamente para tomarla, que es muy rica y se puede endulzar pues dulce y todo, también para tomarla por resfriado, bueno, de mil maneras o simplemente por disfrutar de ese dulzor de la miel. Y además para la piel también es muy buena, ¿eh? Porque para la piel la hidrata, bueno, es una maravilla la miel y tenemos los productos naturales que, bueno, pues hemos conocido y hemos probado y he comprado también, claro que sí. Amenizado todo por este agradable voz y música de Monty, que lo hizo fenomenal, sacó a bailar todo el mundo bailando allí, bueno, fue un día completo. En el, también el hotel que hizo un día especial con paella, que ya sabemos que el arroz es muy socorrido y le gusta a todo el mundo, bueno, a casi todo el mundo. Bueno, pues la verdad es que disfrutamos y esto que vais a ver ahora ya sabéis que podéis todos los domingos. Que alguno quiere, por ejemplo, pues ponerse ahí y diga, bueno, pues yo no me he enterado de esto, pues yo soy un artista, pues tengo este producto, floristería y tal, y quiere pues tener un espacio, pues que hable con Lulu, que os va a atender divinamente. Bueno, pues enhorabuena, le damos la enhorabuena a Lulu por esta iniciativa.
También, por supuesto, al director del hotel que ha hecho posible que esto pues tenga lugar y da la oportunidad de pasar un día agradable en todos los aspectos, porque yo he estado ahí y puedo decir que he disfrutado muchísimo y he hablado con muchas personas que conocía, me he reencontrado con otra que hace mucho tiempo que no veía, en fin, que la verdad es que fantástico. Pues ya vamos a comenzar con este tema y con entrevista, porque así yo quería también que cada persona pues me contara un poco su producto, lo que había traído, y bueno, nos deleitamos también con estas obras de arte. Bueno, el conjunto de todo, yo diría que fenomenal. Bueno, no faltaron ni flores tampoco, que también teníamos maceta con geranio, bueno, de todo. Así que incluso hemos brindado también, hemos echado un brindis por la inauguración ya oficial de todos los domingos, que estará durante el día, y vamos a ver este reportaje. Bueno, nos encontramos en la primera feria de arte y exclusividades aquí en Marbella, en un sitio precioso, porque estamos aquí justamente al lado del mar y en el centro prácticamente, y ha sido toda iniciativa e idea de nuestra amiga Lulú, que no le faltan ideas nunca, siempre está ahí innovando y bueno, cuenta con muchos amigos que la apoyan también para que se lleve a cabo todos sus proyectos. Bueno, Lulú, enhorabuena en primer lugar, ya sí. Hemos visto la luz, ¿no? Merci beaucoup, gracias, muchas gracias, querida amiga. Pues sí, quería presentaros ese nuevo concepto, que creo que ya era hora que existiera algo así para poner, realzar todo el arte que hay en Marbella. Porque en Marbella hay mucho turismo, hay mucho de todo, pero el arte que hay en Marbella no lo hay en ninguna parte, en la Costa del Sol. Bueno, ¿has comenzado con cuántos están en total? Pues hoy tenemos 8 stands, porque es la primera, y también quiero decir que soy bastante exigente a la hora de elegir los stands, porque tienen que estar primero exclusivos, tienen que representar también la potencia de la persona, que un artista que quiere exprimir su arte, ya sea de la moda, en el mundo de la moda, de la pintura y también de la comida, de todos los delicatessen que se puede comer. Y yo creo que eso es, quiero que sea representativo de toda esa clase de arte que hay aquí. Muy bien, bueno, vamos a destacar algunos de los que estamos viendo. Por ejemplo, sí. Aquí tenemos de escenario las obras de María Coupé, que son muy bonitas, muy alegres, ¿verdad? Como ella. ¿Cómo es ella? Sí, yo la he seleccionado dentro de todos los pintores que me contactaron, porque tiene ese lado muy alegre, que creo que es necesario, muy necesario, aunque aquí tenemos suerte, porque tenemos el sol siempre con nosotros. Pero la alegría que necesitamos para vivir y para llenar nuestros corazones la tenemos que ver y sentir. Bueno, también me llama mucho la atención, Lulú, justo enfrente tenemos un stand que son telas traídas de Camerún, pero sí, con diseñadores de aquí, de Torremolino, diseñadores de aquí de... Sí, son africanos que viven aquí en la región y también que viven en París, que son estilistas y que quieren demostrar al mundo el potencial de la moda africana. Y nuestra amiga aquí, que os quiero presentar, alors, elle a justement, perdona, como es francesa, me pongo a hablar en francés. Habla español perfecto. Perfectamente. Bueno, dinos dónde está tu tienda, por favor. Sí, muchas gracias. La tienda está ubicada en la Plaza José Palomo 6, en el casco antiguo de Marbella. Pero bueno, los domingos aquí, ¿no? Los domingos, sí. Aquí es su boutique especial. En la Feria de Arte y Exclusividades by Lulú, aquí la boutique del domingo. Pues enhorabuena, porque son muy bonitos, muy exclusivos. Que bueno, tenemos también actores, yo creo, ¿no? Tienes unos amigos aquí, sí, franceses, que han venido también, ya lleva su bolso con su compra. Además, has comprado justo Es que, bueno, yo en realidad es que he venido a comprar, Podemos curiosear. No a salir en la tele, yo he venido a comprar y lo demuestro.
Y sobre todo, pues a ver a mi amiga Lulu, que es una mujer muy fuerte, con muchísimos talentos. Gracias, gracias. Y muy profesional y muy loca. Y me gusta y me encanta. Sobre todo muy loca. Y me encanta. Y estoy aquí para apoyar eso a tope. Sí, pues eso, que tenemos la suerte que nosotros hace poco hemos terminado un cortometraje producido por mi amigo Frédéric, de su productora, y la única productora francesa que hay en Marbella. La hemos creado hace 2 años y la verdad está muy contento. Sí, es muy bien y soy muy feliz y honrado de estar aquí con Lola para esta exposición. He terminado el corto Miedo el mes pasado en Torremolinos y Lola era mi asistente de producción, muy profesional, muy simpática. Y estilista con los también. Actores. Estilista, ¿eh? ¿Ha pensado en alguno de estos domingos locos de Lulu hacer aquí, grabar un corto con la gente? Sí, de Lulu, hace muchas cosas, es muy profesional en todo. Soy muy feliz ahora de estar aquí con ella para este domingo. Qué bien, yo tengo esos amigos que me quieren mucho, qué suerte tengo. Sí, la verdad que acabamos de rodar un cortometraje que se llama Miedo, que es muy, muy interesante, habrá que ir a verlo cuando se presente en los festivales. Y bueno, tenemos la suerte de aquí tener un actor, muy, muy buen actor español, y que he invitado también a Mercadillo. Estoy encantada que haya venido porque veo que todo el mundo está contento y feliz. ¿Y de lo que se trata? Pasar un domingo diferente. Pues ya nos llamáis cuando se vaya a presentar, corto. Sí, en un mes, normalmente en Torremolinos, para la avant-première. Es muy bien si tú puedes venir. Estás invitada a la avant-première. Bueno, cuántas cosas bonitas. ¿Qué te ha gustado? ¿Hay algún stand que te haya llamado la atención? Me gusta mucho los vestidos de la amiga Nathalie, muy africano, Nathalie. Exótico. Es perfecto. Muchas gracias. Y bueno, felicidades con tu corto. Muchísimas gracias. Bueno, María Coupé, hace muchos años que los conocimos y uno de los recuerdos que tengo y muy importante de ella, Lulu, fíjate, es aquí, en este hotel. ¿Sí? En este hotel nos hemos encontrado en varias ocasiones. Exposiciones. Aquí en este hotel, en el hotel Habimac, he tenido muchísimas exposiciones, muchos años, ¿no? Muchos años que realmente años. El anterior director, Rafael Vargas, que tú también conocerás, pues íntimo amigo de María. Sí. Y estaban aquí todos sus cuadros, siempre todos permanentes. Y cuando Rafael, en el hotel nuevo, ya tengo mis cuadros en el hotel nuevo. Hay que hacer otro mercado allí. Pues mira, al final te he traído suerte porque le he seleccionado sin saber que ella había puesto aquí. Porque ahora el director ha cambiado y la política ha cambiado. Ya no van a hacer exposición así por libre, ni mercadillo, ni nada. Deben ser proyecto, y a mí me eligieron mi proyecto. Por eso, todo el arte que se quiera exponer en Habimac Resort Marbella tiene que pasar por mí y mi selección. Bueno, ¿qué te ha gustado más? ¿Qué has seleccionado del arte de María, Lulu? Mira, a mí me gusta, mira, te digo, te voy a comentar 2 cuadros que no tienen nada que ver uno con otro. Y mira, pásame este cuadro de allí, María. El que antes teníais en la mano, ¿no? Antes, ¿no? Bueno, este es que ella adora también Andalucía. Me pinta los cuadros de Ronda que tengo yo, uno del Tajo de Ronda. Pinta las escenas taurinas. Bueno, pero yo te digo una cosa, yo no soy animalista porque no me gusta esa palabra, es una palabra muy fuerte y no corresponde realmente a lo que yo siento. Yo amo la naturaleza, respeto la naturaleza y respeto los animales. Y me gusta ese cuadro porque justamente en este cuadro, si os fijáis bien, no hay ni espada, ni sangre, ni nada clavado en el toro. Y para mí es simplemente lo que debería ser el arte, sería un hombre que baila con el toro. Eso sí que sería maravilloso. Y eso es lo que yo veo cuando veo ese cuadro. Y cuando yo te vi en otra exposición, en Ganacha, sí, te dije que este era uno que me gustaba mucho por esta razón. Y de hecho se lo pedí para que lo trajera aquí. Porque es el toro
pero vivo, bailando con el torero. Bailando. Eso sí que es arte. Esto se llama Viva España. Viva España. ¡Ole! ¡Ole! Bueno, pues enhorabuena, porque es muy bonito, sí, María. Me encanta. Y las rosas también. Eso de siempre. Es que no pueden faltar las flores, las plantas, que también nos acompañan y nos alegran la vista, es muy importante. Y a mí me gusta también, la sencillez también es bella, cuando la sencillez exprime algo y te hace sentir algo. Y yo veo esta rosa y digo, qué guay, yo la pongo en mi salón y me alegra el salón, seguro que sí, por eso me gusta. Muy bien, muchas gracias. Enhorabuena, porque es muy bonito. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, ya veo, Lulu, que llevas un colgante precioso. Sí. Enséñame el stand, donde es tienen que, esos es colgantes, está bonito. La chica está comiendo justamente. Bueno, pero lo vemos, vamos a Vamos a verlo. Síguenos, Pepe, que vamos a ver. Hoy, Lulu, fíjate que ya he elegido yo modelo de bota, qué maravilla. Uy, esa también, no sé cuál es más bonita. Aquí lo difícil es decidirnos por una, porque son todas preciosas, ¿no? Mira, aquí podéis encontrar bota del mundo entero. Una selección de una tienda también que está en el casco histórico. Una selección maravillosa de cosas con telas especiales venido de cada país. Con artesanía que no se encuentra en todas partes. Con una propuesta de collares como los míos, por ejemplo, el que llevo yo ahora. Son todos únicos y exclusivos. Pero lo que más me ha gustado hoy para mí y que me lo he cogido para mí es esto. ¡Qué bien te queda, Lulu! ¿A que sí? Te queda de maravilla. Y son extensibles, súper cómodas. Pero fíjate qué bonito, es un camaleón. Yo creo sí. que va a ser la mascota, ¿no? De, es que de la artesanía, porque, ¿no? Porque es un camaleón lleno de color, que lo que me gusta a mí, porque la vida es color, la vida es arte, es color, es naturaleza, y eso lo exprime todo a la vez. Qué bonito, es una sí. ¿Verdad? Ahora quiero presentar a la dueña de esa tienda. A ver, la dueña que la conozcamos. A mi amiga aquí. Teresa, que se esconde. Teresa, perdona, pero te estamos manoseando esto porque nos encanta. Eso está muy bien. No hemos probado las botas, las hemos mirado con lupa. Qué maravilla, fenomenal, me alegro mucho. ¿Cuánto tiempo hace que tienes tu propio negocio? En Marbella estamos hace 2 años, cerca de la Plaza de los Naranjos, y bueno, ahora estamos trayendo cosas de 29 países, todo artesanía, de 180 artesanos, entre los cuales hay 14 comunidades indígenas. Y bueno, algunas veces los artesanos vienen también a la tienda en verano. Entonces os podéis encontrar un tuareg haciendo joyería tuareg, con su turbante y todo. Os podéis encontrar a una chica de Colombia, a un pintor miniaturista indio. O sea, de repente hacemos que muchos artesanos vengan a la tienda para que la gente vea cómo se hace todo. También aquí, ¿no? El mercado. Claro, ahora la tienda especial con artículos seleccionados se encontrará todos los domingos aquí en Happy Mac Resort. Exacto. Enhorabuena. Muchas gracias. Y cuando vengan artesanos vendrán al Happy Mac también. Claro que sí. Precioso, precioso. Bueno, Lulu, vamos a perfumar un poco, ¿no? Porque ya tantas entrevistas, hay que perfumarse un poquito. Esos son perfumes muy especiales porque son perfumes franceses. ¿Qué puede ser la moda sin perfume? Y un perfume francés es muy glamuroso. Y aquí tengo una amiga mía, que es francesa, pero que habla perfectamente español, que es creadora de perfume. Es lo que se puede decir, en Francia se dice un nez, ¿Cómo se dice en español? Una nariz. Una perfumista. Una perfumista. Pues en Francia se dice ané, el que tiene mucha nariz para inventar nuevos perfumes. Ya tiene todo el arte de inventar esos perfumes. ¿Y dónde tienes, normalmente, dónde lo haces, dónde trabajas con los aromas? Alors, tenemos aquí en Marbella nuestro laboratorio de perfume. Hemos elegido materias primas de muy alta calidad y vendemos nuestro perfume en diferentes puntos de ventas y también aquí en el mercado, en la feria de Lulu. Lo que no podemos transmitir con la televisión son los olores. Vamos, así que vas a tener que hacerlo tú, ¿eh? Vas a tener que lo voy a intentar con mi pasión. Una cata de perfume, ¿no? Sí. Vamos a hacer una cata de perfume. Y tú la vas a catar. Sí. Vamos. Hay un poco de todo para todo el mundo. Es una colección exclusiva con diferentes perfumes. Hay, por ejemplo, el más fresco de la colección, que se llama Indie Green. ¿Esto? Que es como una explosión de cítrico. Y también rosa de Bulgaria, si quieres sonar. Esto es el más fresco de la colección. Esto es verdad, que apetece mucho, te da. Sí, te da aire fresco. Muy bien, muy relajante. Gracias. Te
también tenemos un perfume suave que se llama Cocoon Musk. Esto es un perfume... ¿Los bases son los mismos o trabaja con sí, otros tipos de...? No, es un eau de parfum concentrada, porque normalmente un perfume es entre 8 y 10% de aceite de perfume y estamos a 14%, entonces es muy duradero y también la calidad de las materias primas son muy alta. Perdona por mi español. Perfecto, ¿verdad? ¿Mm? Muy bien, muy bien. A ver, este hemos dicho... Esto, que... Dama de Noche, Cocoon Musk. Esto es un perfume de bienestar. Hoy sí, además nos recuerda ya mucho el buen tiempo, el sí, veranito, ¿verdad? Que la dama de noche. Para ti misma, para sentirte bien. ¡Ay, qué maravilla! Tuya, bueno, tú los, ya los ya conoces todo, ¿no? Tú tienes el tuyo, perfecto. El tuyo, sí. Pero no digo el nombre. Ah, vale. Bueno, luego no. Sí, luego sí, lo dices al final, ¿no? No puedo decir cómo huele, pero el nombre ay, no se lo... ¿Pero cómo huele? Mira. ¿Cómo huele? Bien. Tiene muy dulzón, ¿no? ¿Qué lleva? ¿Qué es? Sí, este perfume se llama, oh, ¿lo puedo decir? Bueno. Feria Mon Amour. Es un perfume muy sensual que he creado para, sí, para, crear, para celebrar la mujer que bailan durante las ferias. Entonces, un poco como Lulu, muy artista, femenino. Es el perfume de los artistas. Y muy dulzón. ¿Tú eres dulce, Lulu? Bueno, yo soy dulce por dentro, pero por fuera no. Sí que es muy dulce. ¿Ves? Sí, también con un toque de patchouli, de jazmín de Egipto y de toque de pimiento rojo por el carácter. Sí, sí, porque no es tan dulzón, ¿eh? Es dulzón cuando lo pone, pero después se mezcla con tu propio olor y ya es el perfume de la mujer fuerte. Bueno, ¿y tienes venta online? Sí, claro, en nuestro sitio web que es indigoperfumemarbella.com. Y aquí puedes pedir todos los perfumes que quieres y también ver la lista de nuestro punto de venta si quieres olerlos y ver la colección privada. Bueno, probamos un último. ¿Cuál dirías que es el estrella? De hombre, porque también tenemos perfume para hombre. Alors, un masculino fresco es el vetiver d'automne, que vetiver es una madera que viene de Haití. Y esto es un perfume fresco y elegante para hombre. Bueno, este le va a encantar que nos acaba de oler. Esto ahora se lo ponemos en el bolsillo. Ahora se lo pondremos en el bolsillo para que... ¿Qué te parece para él? ¿Te gustaría que huela esto? Sí, me gusta. No es muy fuerte, está entre la gama de los suaves. Y a mí no me gusta demasiado fuerte, me gusta... Entonces sería para ti. Porque el otro para hombre se llama Talking to the Moon. Y eso es más intenso, más embriagador, con speeches y sándalo y mucho madera. Bueno, pues, enhorabuena, porque son preciosos. Merci beaucoup. Y bueno, qué bien suena esto de la cestita de coral, ¿no? Será la cestita, ¿no? De coral. ¿Qué habrá en la cestita de coral? Cuéntalo, cuéntalo, Lulu. ¿Qué podemos descubrir? Pues, ¿qué te parece? Mira. Bueno, le huele muy bien, porque huele como a un café muy bueno, un café tostado. Son los primeros olores que nos llegan. Pues, aquí hay café español. Torrificado, ¿cómo se dice? Torrificado, torrefacto, la francesa que habla español. Aquí en España, solamente 100% natural, no hay ningún aditivo, ni pesticida, ni nada, 100% natural. Y después tenemos también todos los productos a base de miel, y eso es fantástico, porque el miel también es español, 100% biológico, y hay un montón de propuestas con el miel. Hay el própolis, por ejemplo, que es muy bueno para la garganta. Ahora, de invierno. Yo cada noche antes de dormir me pongo mis gotitas en la boca y me duermo así. No me he resfriado nada este invierno. Soy la única, ¿eh?, de todos mis amigos. Y bueno, también muchos productos que usan frutos secos y que se mezclan con la miel y le da un sabor especial. Y también lo podrás ver después, que se pueden comer después. Son riquísimos, es delicatessen. También tenemos todo el producto derivado de la miel, el polen puro. Y aquí una sorpresa que os va a explicar ella, que es muy particular y que yo personalmente nunca vi a la venta. Un producto muy exclusivo, nos va a explicar. Mi amiga Coral, por favor. Bueno, claro, yo tú no el nombre, claro. Claro, aquí es tiene que cestita, estar. Mira, aquí tiene la cestita. Ahí, la abejita y todo ahí, mira, pues bueno, sí. Cuéntanos las novedades de tu producto. Pues mis productos, bueno, soy productora de miel en Asturias. Y bueno, quería que la gente conociera los productos de Asturias y he traído como un poquito de mi tierra. Las mermeladas totalmente naturales, no llevan ni conservantes ni aditivos. La miel es totalmente pura, no está adulterada, porque ahora hay muchos problemas con la miel, que llevan azúcar, cualquier tipo de problema. Y son totalmente naturales. Tenemos también velas de cera de abeja, y los panales. Y esto es un producto muy raro. Los panales directamente, que además lo sellan ellas, porque muchas veces lo que hacen es que rompen los panales y les echan miel. Esta directamente lo que hacemos es que creamos un panel artificial y ellas mismas crean el... Ahí, ¿y esto? Sí,
¿Y eso se puede comer ahí tal cual? Hay gente que lo come, por ejemplo, con cuchara o a bocados, y la cera normalmente se convierte como en chicle. Entonces, hay gente que lo tira o hay gente que se lo traga. Lo mastica porque... como si fuera un chicle. Sí, y la verdad es que... Y está 100% sano, porque de eso se nutre la reina sí. de las abejas, imagínate, es increíble. Y yo creo que es muy importante también usar los productos de las abejas para concienciar a la gente que hay que proteger la naturaleza de las abejas. Porque hay productos químicos que están matando colonia entera de abejas, está una desertificación de las abejas por el mundo, y sin abeja no hay polinización. Es muy importante proteger las abejas. Pues sí, porque es verdad que la gente no se da cuenta de la importancia de las abejas. Entonces, si realmente estamos acabando con las abejas, se acaba la naturaleza porque no hay nada. Entonces, tenemos una foto que demuestra realmente... Salvar las abejas, por favor, protegerlas. Hay que decir que no a los nuevos proyectos que quieren industrializar un pesticida que va a matar todas las abejas. Hay que decir que no y firmar las peticiones, por favor. Está corriendo por las redes. Pues sí, la verdad es que... Muchas gracias y enhorabuena por tu gracias producto. Gracias a vosotros, muchísimas gracias. Bueno, Mercedes Bachilón, que tiene un apellido... ¿De dónde es Mercedes? Es de origen sefaradí. Uy, claro, porque yo no he escuchado nunca... Claro, es un apellido muy peculiar, no hay mucho. Bueno, pues fíjate que hemos hecho una paradita aquí para merendar con lo dulce, ¿no, Lulú? Bueno, esos no son más que dulce, esos son delicatessen, como se dice en Francia, sí. Eso, vamos a hablar con propiedad, ¿eh? Vamos a hablar con propiedad. Bueno, vamos a hablar con Mercedes, que ella es la que ha hecho estos dulces con sus manitas artesanalmente, y quiero que me cuente qué has traído aquí para mostrar. Pues mira, los dulces están elaborados todos con frutos secos, nada más, única y exclusivamente con frutos secos. Y después tiene la particularidad de que no tienen ni gluten, ni lactosa, ni huevo. Son totalmente naturales. Tampoco le he hecho azúcar blanca, que es tan malo para la salud. Llevan sirope de ágave, que es un edulcorante natural. Y son 100% naturales. Mira, eso me gusta mucho lo dicho de la azúcar, porque dice que es verdad que todos los productos blancos, como en la sal, la azúcar y tal, veneno para el cuerpo. Claro, veneno. Yo soy muy golosa y me gusta, no puedo vivir sin dulce, chocolate, pero ya no compro nada que sea industrial y solamente como cosas con frutos secos y chocolate, coco y fruta. Una mezcla, y a mí me encanta eso porque es un postre 100% natural y encima te hace de bien al cuerpo. Hay que cuidarse, ¿verdad, Mercedes? Mucho, bueno, mucho. Cuéntanos un poquito, que yo quiero ver todos tus dulces. Como ya te digo, uy, Dati, muy bueno, ¿eh? Hazlo probar, que lo pruebe. Venga, ahora lo probamos. Primero vamos a... ¡Uy, este con corazones! Tiene ahí sí, decorado. Ese está elaborado de higos con nueces. Mira, este, el último que me he especializado un poquito en ello, está elaborado con dátil, pasa, nueces y un montón de frutos secos y está delicioso. Y después todos los demás son con dátil y mezcla de frutos secos, nueces y cacao, almendra y cacahuete y coco y chocolate, que es lo que más le gusta a la gente. Uy, qué bien, sí. Bueno, ¿por qué te parece si pruebo uno, Mercedes? Bueno, pues uno y dos seguro. Mercedes, muchas gracias, ¿cuál me recomiendas? Yo te recomiendo de todas este. Ese, venga, pues este. Yo voy a probar uno con dátil, que me encanta el dátil. Está bueno. Es una delicia, qué suave de... No, ese no lleva ni siquiera azúcar ni sirope, ¿eh? No lleva absolutamente nada. Es el dulzor del fruto seco. Bueno, Mercedes, que esto está, vamos, de rechupete, ¿eh? Enhorabuena por tu labor artesana con estos dulces totalmente sanos y que apostamos por la salud. Y ahí tenemos un ejemplo de lo que tú haces. Gracias, Mercedes. Muchas gracias a ti, a vosotros. Hasta luego. Bueno, ya que ve lo que acompaña, un buen bolso. Porque vamos a lo mejor con un vaquero. O vamos vestida para un cóctel. Pues un bolso es imprescindible, tenemos que llevar un bolso. Y un bolso como este va a llamar muchísimo la atención, porque es totalmente artesanal, ¿no, Lulú? Sí, pues mira, aquí tenemos un stand que me toca mucho el corazón cuando lo descubrí, porque creo que es algo que hace parte de la tradición de toda la vida de Andalucía. Que vuestras abuelas crochetaban, ¿no? Es un arte... que la gente se hacía las cosas ellos mismos y a la vez pues creaban su propia moda y es algo que se ha perdido, pero gracias a la artesanía y también a la juventud que retoma un poco el papel, pues pueden seguir innovando sobre todo, porque antes se hacían bolsos, pero ahora se hace incluso para recubrir cojines, puff,
taburete, lámpara. Mesa, lámpara. O sea, se puede redecorar toda su casa y si tiene los muebles muy viejos y ya que estás aburrida, pues vienes aquí y te lo podrían hacer a medida. Para tu mueble, para dar un color especial a tu salón, a tu casa. Sí, siempre va a ser más exclusivo, vas a tenerlo tú solo, puedes hacerlo de los colores que a ti realmente te gustan, la medida que tú quieres, puedes desde una lámpara hasta un calcetín, hasta lo que a ti se te ocurra podemos hacer. Pues trabajamos con más con trapillos y trabajamos más materiales, pero en este caso hemos traído el trapillo porque es más elástico, es más confortable y a la gente le suele gustar, hay mil colores, entonces puedes elegir lo que quieras. ¿Cómo aprendiste este arte? ¿Te lo enseñaron? Me lo enseñó mi compañera, porque es una artista del trapillo y me lo enseñó. Tienes que tener mucha paciencia, pero esto luego te lo recompensa viendo el trabajo, viendo los diseños. Claro. Enhorabuena, sí, que gracias. Es muy bonito, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, quiero decir el nombre del stand, que también es muy simpático, porque se llama El Buen Rollo. Hola. Buen Rollo. Nunca mejor dicho. Claro. Hola, buen rollito. Ya, os esperamos. Gracias. Bueno, por supuesto, no puede faltar el arte floral. Y aquí tenemos también el stand de las flores. Lulu lleva en su mano esa rosa azul que me recuerda mucho a la película de La Bella y la Bestia. ¿Te acuerdas, Lulu? Que sigue cayendo las hojas, pero esta es eterna. Esas eternas son flores muy especial porque son flores verdaderas que están secadas de una forma especial para que sean eternas. Son un poquito frágiles, pero duran para toda la vida. Es la rosa eterna del cuento de hada. Bueno, pero también vamos a tener todos los domingos arte floral, lo cual sí. Podemos ver como las orquídeas y plantas, bonitas, ¿no? Plantas, planta exótica también que no se suelen ver, como aquí estas flores de que se llama la flor del paraíso, y Marbella es un poco un paraíso, no podía faltar la flor del paraíso. Y también tenemos pues el típico jarrón que se puede colgar en todas las paredes de las casas andaluzas con ¿cómo se llama esa flor en español? Pues mira, esta flor la llamamos nosotros aquí la gitanilla. La gitanilla. Porque parece un traje de gitana, entonces ve, la tenemos aquí detrás y esto puede ser perfectamente, se llama, son geranios, realmente no son geranios, claro. Pero nosotros lo llamamos en Sevilla la gitanilla. ¡Ole! Pues me gusta más, pues hecho bien, traeremos más. La gitanilla, muchas gitanillas. Sí, y aquí también pues, hay que traer la planta de Andalucía, que tenemos una que es andaluza. ¿Y cómo que se llama? La planta de Andalucía, que es verde y blanca. Verde y blanca, ¿y te estás segura que no está por aquí? Esa te la regalo yo a ti. ¡Olé, olé! Me encanta que me regalen flores. Y aquí podéis regalar flores a vuestros seres queridos, a vuestros amigos, a vuestros padres. Pues como todo está cerrado el domingo para comprar flores, aquí en la Feria de Arte y Exclusividades by Lulu habrá flores y plantas. Bueno, nos falta un detalle, ¿eh? No falta de nada, tenéis que venir a visitarlo, que es muy divertido. Gracias, Lulu. ¿Nos falta algo? Nos falta algo muy importante, que para mí es lo más incluso importante de mi proyecto, porque quiero que todo proyecto debe ser solidario. Y yo he querido poner mi punto de solidaridad para recibir aquí y proponer a una asociación de ayuda a los animales, a los niños, a las personas mayores. Quiero proponerle la oportunidad de venir a intentar recordar, ¿cómo se dice?, benévolo, voluntario, y hacerse conocer también para que la gente sea solidario. Es muy importante ser solidario. Y este mes empezamos con AAA, que también lo llevo mucho en el corazón, porque allí todos los bebés que llegan son mis niños. Lo quiero muchísimo. Y esta semana ha llegado 16 cachorros bebé, que ahora vamos a ver 3 de ellos. Y quiero presentarlo porque son una monada. Bueno, la AAA, en la cual Lulu tiene un especial cariño, ella colabora. Muchas veces cuando la llamo dice, Lina, estoy con la AAA, luego hablamos y tal. Y yo sé que, bueno, pues la colaboración de todos es muy importante porque son muchos los animales y necesitan pues muchos cuidados. Y es una labor muy bonita, muy gratificante, ¿no, Lulu? Sí, la verdad, yo el año pasado perdí a mi mejor amigo, que era un perrito. Era mi ángel de la guarda y estuvo 10 años conmigo. Y se murió porque comió algo envenenado, que la gente busca placer a tirar en los parques, en las playas, y eso es muy malo. Y yo perdí a mi mejor amigo. Estaba tan triste, y después recibí un mensaje y pensé que tenía que ir a ayudar a los otros perritos. Y he venido a AAA y me he dado cuenta de la labor enorme que hacen, y hay demasiados animales. Ahí es una capacidad de 400 animales y hay 800. No puede ser que en una ciudad como Marbella haya tantos animales abandonados. Y yo creo que todo el mundo necesita un amigo, ¿a que sí, mi niño? Mira que a gusto está contigo, ¿eh? Sí, y además que se ha ido, bueno, le gusta la tele, porque mira, le gusta el micro.
¿Verdad? ¿Quieren unos papás? ¿Quieren que lo adopte? Yo le dije, ¿quién quiere salir a la tele? Y dijo yo, mira, mira. Que lo adopte. Entonces dilo aquí, vamos a decir que pueden ir a la AAA directamente, ¿no? Y ahí sí, pueden... Sí, ahí os recibimos a AAA, tenéis toda clase de perros, también tenéis perro más grande, que ya no necesita ser educado, y gatos, y toda clase de raza, toda clase de amor, son todos angelitos, todos valen la pena. Y vale la pena tener un amigo que tú rescata, porque será tu mejor amigo para toda la vida. Ese nunca te fallará. Sí, mi niño, cuéntame. Bueno, pues muchas gracias. Y ya sabéis dónde está la AAA. Yo creo que todo el mundo lo sabe. Por internet también está la carretera de Ojé. Y ahí lo podéis encontrar y tener, bueno, pues vuestra mascota. Eso sí, no como capricho para jugar y para un niño que luego se canse de él, sino para ser responsable, igual que tiene los sentimientos, igual que los tenemos nosotros. Claro, y bueno, si no podéis adoptar, porque tampoco todo el mundo puede adoptar un perro, porque no puede, no tiene tiempo de dedicarle. Hay que dedicar tiempo a los perros, no son objetos. Pero podéis colaborar ayudando, comprando, haciendo algunas donaciones para ayudar a alimentar y a cuidar a todos estos bebés que vienen a AAA. Y también todos los animales, hay que saber que todos los animales que se pierden entre Mijas y Estepona se traen aquí. Estamos saturados, hay que venir a ayudarnos. Y el corazón de un hotel es la cocina, y es donde nos encontramos, en la parte del restaurante, donde también ellos tienen una propuesta para esta iniciativa de los domingos, y nos la va a contar Relaciones Públicas, ¿no, Lulu? Pues sí, claro, pues mira, aquí os presento Nicole, la Relaciones Públicas de aquí de APIMAG Hotel, y en colaboración con ellos, pues hemos pensado que lo mejor para que la gente venga a descubrir este sitio tan maravilloso, es proponer un menú muy especial para los domingos. ¿Y este domingo qué teníamos, Nicole? Pues este domingo tenemos una paella. Qué pena que ya es tarde, porque si hubiese visto la paella, enorme, es que no buenísimo, y no ya queda no queda nada. Pues se ha comido todo, y francamente eso lo hacemos todos los domingos. Es 12 euros por persona con una bebida incluida, y cuando hay buen tiempo hay una terraza estupenda. Mira, pues para el próximo domingo ya, ¿no? Espero que venéis, que os apuntéis. Claro que sí, Nicole. Bueno, la verdad es que el tener aquí esta iniciativa no se había hecho antes, es la primera vez, ¿no? Sí, es la primera vez, la idea ha sido Lulu, y nosotros hemos tenido mercadillos, pero no así, con artesanía, con toda la cosa bonita que ella ha traído. Una selección especial. Y francamente es una selección especial que ha tanto gustado a nuestros clientes que a los de fuera. Bueno, además también, claro, para el que viene de fuera, es también una atracción más, donde puede visitar otras cosas sin salir del hotel. Y cuando sea un buen tiempo, saldrá fuera el mercadillo. Saldrá fuera, sí, y además habrá música. Habrá música. Estará en el patio y habrá, bueno, habrá muchas sorpresas, no la vamos a desvelar. Hoy era música y la próxima vez será otra cosa. Eso es la sorpresa, que no lo vamos a decir. Hay que venir a descubrir, porque cada domingo será diferente. Y es, además, es por, realmente por todo el público, por los niños, familias, es que de verdad estamos en primera línea. De más, yo creo mejor no se puede montar un domingo, ¿no? Además, con una zona chill out que hoy, bueno, con el tiempo no nos permite enseñarlo porque hay muchísimo viento, pero mejor aconsejo venir a descubrir a vosotros mismos. Para mí es la zona chill out más bonita y más, ¿cómo se dice?, que te hace soñar. Del paseo marítimo, porque ahora tenemos acceso directamente desde el paseo marítimo. O sea, podemos soñar mirando el mar, las palmeras, y cuando hace buen tiempo vemos los otros continentes. Estupendo, muy bien definido, ¿eh? No pudimos haber definido mejor que lo ha definido ella. No, eso lo tenemos muy claro, ¿eh? Gracias a Lulu, eso ha funcionado hoy, seguro. Gracias a todos. Siendo la estrella necesario para comprender que somos un granito de arena, por lo que no vale la pena perder el tiempo con problemas. Vente el domingo al mercadillo con Lulu, que prepara en el Happy Man, que viene Elena a la entrevista. De ser cobarde, yo tengo la llave que la puerta abre.
pienso yo, también tenemos animales. Como un perro sin amor, el mundo es tuyo y se irá la luz y luego volverá en un nuevo amanecer. ¡Gracias!
y hoy tengo un cariño especial porque lo conocí justamente en un mercadillo, cuando yo acababa de llegar a Marbella. Mira. Y él venía a poner alegría del mercadillo. Y digo, ahora ya no es un mercadillo, ahora es una feria. Ah, una feria. Y aquí estarás tú. Eso. Pues, que sepas que desde que me dijiste la idea, te dije que te ayudaba a colaborar aquí y aquí estamos y que todo es para ti, ¿vale? Me ha sido como en tu presencia. Me ha sido de mí. En frente se dice chichi. 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 Os esperamos domingo próximo, entre las 11 y las 7 de la tarde, para descubrir muchas, muchas cosas maravillosas del mundo y toda la arte de Marbella. Eso es. Ele, gracias, Kiki. Hacemos una breve pausa, nos vamos ahí unos minutos a publicidad, pero enseguida volvemos porque tenemos muchos temas que ofreceros. ¿A cuál más bonito? Bueno, que yo espero que sea de vuestro agrado. Alguno me imagino que os gustará más que otro, pero bueno, después de la publicidad lo vemos. Recuerde que estamos en la calle Serenata, local 3 y 4 de Marbella. Nuestros teléfonos son el 952 82 46 90 y el 607 62 50 10. Le recomendamos visitar al odontólogo cada 6 meses. En nuestras instalaciones el servicio es gratuito. Aquí descubrimos sonrisas. Bienvenidos a Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición donde podrá encontrar gran variedad de muebles tanto de interior como de exterior. Por cambio, la exposición ahora podrá aprovecharse de descuentos de hasta el 70% en camas y en sillones Relax, marcas escandinavas líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad y visite nuestra exposición de descanso y sofá. Estamos en Fernando Moreno, carretera Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas, junto a la gasolinera BP San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-78-3007. Corazón del paseo marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Rey. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, local 13. Teléfono 952 78 35 27. Movimientos Grupo OV Sociedad Limitada, empresa constructora implantada en la Costa del Sol desde hace más de 20 años. Realizamos todo tipo de trabajo de construcción, urbanización, edificación y obra civil con los mejores resultados garantizados.
En la actualidad estamos construyendo 39 viviendas en Arroyo Vaquero, urbanizando en el mirador Altos de Estepona y ejecutando un chiringuito a pie de playa. Contacte con nosotros en la carretera nacional 340, kilómetro 164, camino de Guadalmansa, Cancelada, Estepona, teléfono 952-88-33-44. La ventana de tu casa la podrás encontrar en Eurovent. Diseño y elegancia, la primera red española especializada en ventanas. Somos líderes en el sector y te ofrecemos calidad y garantía certificada. Visítanos en nuestra delegación de Marbella, Avenida del Mercado número 12, local número 5. Teléfono 952 90 0059. Sonreír no cuesta tanto. En Family Dent les ofrecemos todo tipo de tratamientos: endodoncia, prótesis, blanqueamiento, corona, implantes. Trabajamos con la última tecnología del mercado y con las mejores marcas para cuidar tu boca. Limpieza, radiografía y diagnóstico gratuito. Estamos en calle Rodrigo de Triana, número 18, Marbella. Pide tu cita ahora en el teléfono 951 35 56 72 o en el 640 69 65 22. Espejos Peluqueros es la firma de servicio de peluquería y belleza líder en España. Abierto de 9 de la mañana a 10 de la noche, horario continuo, de lunes a sábado. Estética y tratamientos corporales, peluquería unisex. Estamos en calle Juan Macías, número 7, San Pedro, Alcántara. Teléfono 952-92-7042. Creada hace más de 15 años, en Ofipril Marbella seguimos trabajando como empresa dedicada a la imprenta. Hoy, gracias a la confianza de nuestros clientes y a la experiencia acumulada, nos hemos adaptado a las nuevas técnicas de impresión y trabajamos con nuevos materiales. Como objetivo principal, prestamos el mejor servicio al pequeño y gran empresario. Trabajamos muy duro para mejorar y ampliar nuestros servicios, incluyendo más rapidez en los encargos, precios más económicos, una calidad de impresión superior y la utilización de técnicas especiales como la termoimpresión, barniz UVI o el corte láser, buscando siempre adaptarnos a las necesidades de nuestros clientes. Si usted está interesado en alguno de nuestros productos, estaremos encantados de atenderle en calle José Echegaray número 17, en San Pedro Alcántara. Y si lo desea, visitaremos su empresa con el fin de presentarle nuestras novedades y buscar la mejor y más favorable opción para su negocio. Todo ello sin ningún compromiso. Teléfono 952-926508 y pueden visitar también nuestra web ofiprilmarbella.com. Bueno, qué plano más divino nos está quedando con estos tulipanes de mi querida Ana, que nos está quedando preciosos estos tulipanes y todavía no están abiertos porque ellos van jugando un poquito, se abre, se cierra. Bueno, pero de momento los tenemos cerraditos y que lucen muy bien, ¿verdad? Me encantan las flores, es algo tan bonito, ¿verdad? Que luce tan bien. Y continuamos con más temas de actualidad. Bueno, que habéis visto ya aquí en la tele, lo habéis visto, claro, porque nosotros lo hemos grabado, y es que se han estado proyectando películas también con subtítulo en español. Un año más se organiza, bueno, pues la comunidad rusa, que trae también el festival de cine y con muchos directores, actores, y que bueno, pues que ha sido muy divertido. Han estado proyectando todo durante toda la semana película, e incluso bueno, de una gala final que no fue aquí en Marbella, sino en San Roque, y que bueno, pues muchos de ustedes la habéis podido disfrutar, me imagino. Nosotros hemos estado también ese día de la inauguración oficial, en la que también hubo representantes también del ayuntamiento, y que bueno, pues también se dijo unas palabras como Cristóbal Garre. Y luego también tenemos entrevistas que hemos querido también guardar para este espacio, además de haber puesto todo en este canal, ¿no? Tanto número 25 como Sintonía San Pedro. Pero nosotros hemos guardado las entrevistas con las promotoras de todo este tema.
y hemos hablado con ella, así que tenemos la entrevista, y no solamente de ella, sino también pues de los colaboradores, y que bueno, pues es muy importante los colaboradores, porque es que sin ellos pues no se puede hacer nada, a ver dónde se saca el dinero, los medios para atraer tantas personas y hacer un evento tan bonito. Bueno, pues enhorabuena, y damos paso ya a las entrevistas que tenemos en este día, el Festival Ruso de Cine, que son ya muchos años y que lo hacen cada vez más bonito. Marbella Internacional, Rusia Film, hoy estrena todo lo que es eventos que se van a realizar durante una semana en la sexta edición, y tenemos a las promotoras de todo este certamen, que es maravilloso. Bueno, un año más, ¿no? Bueno, un año más, número 6 ahora. Hola a todos. Vamos a recordar un poco cómo empezó toda esta iniciativa y la trayectoria que llevamos hasta ahora. Mira, tenemos un cine muy, muy fuerte en Rusia. Y profundo. Y profundo, como en España también. Por eso queremos enseñar aquí, en nuestro sitio donde vivimos hace mucho tiempo, que tenemos una cultura muy profunda y muy orgullosos de la calidad de nuestras películas. Ahora tenemos 10 películas, en 5 días vamos a tener todas películas con subtítulos, por eso invitamos a todo el mundo que habla inglés, español y ruso, por supuesto, para venir y ver nuestras películas. También tenemos actores, ellos van a representar películas y hablar con gente, y como siempre vamos a tener una fiesta. Como siempre, sí, muy divertido y muy interesante. También la puesta en escena que hacéis, preciosa, siempre lleváis vestido muy elegante, y bueno, siempre de verdad la puesta en escena es muy importante, porque vemos la imagen que traéis, ¿no? Y eso para Marbella es importante. Mira, los vestidos es no muy importante, es importante sacar en fotos muy bonitos, sí, pero la tema es que este es nuestro patrocinador y gustamos su vestido es muy mucho, y por eso estamos aquí, pero es no sobre vestidos, este evento. Vestido, no, de verdad que para Marbella vestido es muy importante, porque es una ciudad de lujo. Pero nuestro patrocinador de este vestido, marca Michal Negrín, apoya la cultura, que es muy importante para nosotros. Bueno, contadme, esta noche vamos, ya ven la primera primera película, el primer film, que se llama... Se llama Matilda, pero antes tenemos una ceremonia de apertura oficial. Vamos a presentar nuestro jurado, nuestros actores, y hablar sobre la tema benéfica. Cada año tenemos una... alguien que necesita ayuda. Por ¿Este eso, año para quién es? Este año es para Anastasia Krasnikova, para la chica que tenía cáncer segunda vez, y ahora necesitamos fondos para ayudar a ella. Para... Sí, en año 2015 ella era la cara de nuestro festival, de MIRF de 2015, y ayudaba a nosotros a recoger fondos para niños con cáncer en Rusia, y ahora necesita ayuda su misma, por eso es, vamos a hacerlo con esfuerzo, con espíritu, no es solo por dinero, es por ayudar, si por podemos, espíritu, sí. Fuerte.
que ayude mucho también. Pues enhorabuena. Muchas gracias. Y Rubén, bueno, que sigáis cada año con más... A Marbella, muchas gracias a Marbella, para el sol, no, para todos. Sí. Si quieren mencionar algunos actores de los que van a venir a Marbella o están aquí ya. Tenemos aquí periodistas muy famosos, Boris Berman, Eldar Jandarev, tenemos Francis Goya, guitarrista de Bélgica, y es una estrella mundial. Francis Goya. Sí. Tenemos magnífico actores, musicantes. Es muy interesante. Pero primera cosa es las películas. Venga para conocer a nosotras o a los rusos, venga al cine, teatro Goya, Marbella. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias, hasta luego. Al de cine ruso, que le da una, un prestigio a Marbella importante, porque al mismo tiempo supone una promoción indiscutible, porque viene mucha gente de Rusia, actores, gente vinculada al cine, con lo cual, pues para Marbella es una magnífica oportunidad. El ayuntamiento se porta muy bien con el Festival de Cine Ruso, y es muy de agradecer a tantas rusas y tantos rusos que andan por aquí hoy el que participen y el que apoyen este acto, que indiscutiblemente tiene mucho que ver con la cultura, efectivamente. También tenéis un espacio cultural mensual, ¿no? Que ya quería aprovechar para preguntaros cómo va, ¿no? Y si también los rusos se interesan por vuestro nivel. Pues mira, sí, no muchos, pero siempre hay algún ruso interesado en asistir a nuestros actos. Ahora hemos reducido el número de actos, lo hacemos con menos frecuencia, por aquello de que el alma mater, que como se sabe es Viruca Llebra, pues está muy, en fin, muy ocupada con su libro, y entonces pues digamos que hemos reducido un poco el número de actividades, pero hacemos actos. El otro día, sin ir más lejos, hicimos uno muy interesante con Piqué, el ministro Josep Piqué, Ignacio Camacho y la periodista Gloria Lomana. Y la verdad es que el Club Internacional de Marbella es un foro de opinión que lleva ya pues 26 años haciendo actos desde el año 90, bueno, 28 va a hacer este año, por cierto. Y tengo que decir que la gente de Marbella pues ha respondido muy bien a este foro de opinión, y todo lo que sea hacer cosas por la cultura desde los distintos ámbitos, pues es muy de agradecer. Muchísimas gracias. De nada, muchas gracias a ti, que también haces mucho por la cultura, siempre te veo en todos los actos interesantes. Enhorabuena, gracias. Bueno, por supuesto, un año más también tenemos que seguir hablando de cultura. El Instituto Internacional de Idioma, que tanto ha traído también de los rusos y de todos los países aquí a su instituto, y además que ellos que viajan tanto también a Moscú, y a muchos, me decía Julio hace poco, ahora nos vamos a Moscú, nos vamos aquí, no para, y eso es muy importante, porque esos contactos los trae aquí también a Marbella, y vemos la prueba que cada vez creo que hay más comunidad rusa, los rusos, usted que está más acostumbrado a tratar con ellos. Pues sí, la verdad es que la comunidad rusa y ucraniana aquí en la Costa del Sol, y en concreto en Marbella, está muy asentada, les encanta Marbella, y bueno, y nosotros estamos colaborando en la medida de nuestras posibilidades. Este es un evento que para mí es el más importante de la comunidad rusa en Marbella, y desde sus inicios, hace ya 6 años, pues hemos colaborado con ellos y continuamos. Muchos de los rusos que están aquí lo escuchamos hablar español y hablan bastante bien. Eso es obra vuestra, ¿no? La gran mayoría, ¿no? Que se apunta para hablar español, ¿no? Sí, lógicamente, cuando ellos vienen a España, les gusta mucho España en general, el carácter español, nuestra cultura, un poco todo. Y bueno, ellos quieren integrarse rápidamente, no es como otras comunidades que son más reacios a esto, no, desde el primer momento ellos quieren ir a la escuela, aprender, y bueno, aquí muchos de los asistentes a este evento son alumnos nuestros y ya se manejan con el español. Bueno, pues quedan muchos días. No sé si te vas a apuntar a ver todas las películas, no te das tiempo, pero sí que igual en la gala final sí que estarás también, ¿no? Sí, claro, en la gala final estaremos, por supuesto. Y algún día me escaparé, por supuesto, sí. Muchas gracias. Nada, hasta luego, gracias. Bueno, pues la verdad es que nos quedó muy buen recuerdo de este evento, porque además una parte solidaria también, de que, bueno, pues lo recaudado, gran parte también va pues a una causa. Y como ellos habían dicho también, venía la Asociación por la Paz,
que quieren ampliarla por todo el mundo y que, bueno, pues están ayudando pues a una de las organizadoras del festival ruso, que es Anastasia, y que ha enfermado de cáncer y, bueno, pues necesitaba tratamientos y ellos la estaban ayudando también con este evento, así que enhorabuena doblemente. Y vamos ahora con otro tema también para los amantes del arte. Hemos estado en un restaurante de Marbella cuya propietaria es un encanto y nos ha quedado también muy buen recuerdo, y que volveremos porque no solamente hemos disfrutado de las obras de una gran artista que es Dana, que es una maravilla, y ahí está toda la decoración del restaurante con cuadros de Dana y que van hasta abrir expuesto, así que podéis ir a disfrutarlo. Y en este restaurante, que se encuentra en la Plaza de los Olivos en Marbella, hemos disfrutado de una gastronomía estupenda, y que muchas veces, verdad, hay muchísimos restaurantes y que, bueno, no podemos conocerlo todo, pero a veces nos sorprende, ¿no?, el buen hacer de mucho, porque es la relación de calidad-precio. O sea, podéis disfrutar de una cocina de autor a un precio muy razonable, pero que muy razonable, la verdad es que de agradecer, porque muchas veces sí hay estrellas Michelin, hay restaurantes que te ofrecen pues este tipo de cocina, ¿no?, y pero que no es para asequible para todas las personas. Así que de verdad que en esta iniciativa de esta señora, que nos ha encantado conocerla, y por eso también tenemos una entrevista con ella y por supuesto con la artista, con Dana, que también quiero darle las gracias porque de verdad nos atiende siempre estupendamente, y que, bueno, poder ofrecer también este reportaje gracias pues que ellos nos llaman cuando nos llamáis para hacer un evento y tal, y dar a conocer pues cosas de Marbella. Hay gente que están aquí aunque sean extranjeras, pero que la verdad es que disfrutamos muchísimo, y lo que no se puede estar es todo el día en la casa lamentándonos, diciendo, voy pensando en los problemas, tal, en la salud, pues no, porque eso nos crea realmente un malestar. Y de verdad es que no he conocido también una señora, bueno, lo cuento luego, vamos primero con este tema porque si no lo mezclo todo y no puede ser. Nos vamos ahora con Dana a ver este cuadro tan bonito, a escuchar también la entrevista y, bueno, a disfrutar de la gastronomía. Y ya sabéis que podéis ir porque está expuesto para que vayáis también a verlo. El Paseo de los Sueños es el título que lleva esta exposición de su autora Dana, que, bueno, ya la conocíamos y es una gran artista. Sus cuadros todos reflejan pues cómo es ella, ¿no? Es el también espiritual, libre, y que nos encanta siempre admirar sus obras, y aquí está todo el restaurante decorado de su arte. Bueno, Dana, felicidad porque es una exposición preciosa y sabe que nos encanta lo que tú haces. Cuéntanos un poquito el concepto, cómo ha sido la idea. Pues mira, la idea se llama Paseo de los Sueños, y es el tema sueños que todos necesitamos soñar en este mundo, y se ve en mis cuadros, son muy, muy colorados, es un poco surreal, por eso le he llamado sueños y le he llamado paseo, porque la vida es un paseo y estamos en un paseo de sueños. Bueno, ¿por qué no me defines alguno de los cuadros que tenemos aquí? Por ejemplo, que tenemos de escenario, que sí, es el que está saliendo. Sí. ¿Cómo se titula esto? Sí, este es el Paseo de los Sueños. Eso es una parejita que va juntos y está muy feliz. ¿Y esta exposición de cuántas obras está representada? Yo creo unos 25. ¿Y hasta cuándo va a estar expuesta las obras? Pues está aquí hasta el 5 de abril. O sea, que el que quiera venir a disfrutar de la gastronomía y de tus obras podrá hacerlo hasta el día 5 de abril. Está mucho tiempo, está muy bien. Sí, 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 está muy bien, y la verdad aquí se come muy bien, y eso es la idea, disfrutar de las cosas bonitas de la vida, de buena comida, un buen vino y de buena arte.
Bueno, la verdad es que yo sé que a ti te encanta el arte y siempre que hay alguna exposición pues te hemos visto también compartiendo con artistas, y es lo que vemos aquí también, que bueno, no solamente podemos observar tus obras, sino hablar con otros artistas que también den su opinión acerca de tus obras, que vamos a preguntarle, vamos a preguntarle a alguno, y también el lugar donde estamos, ¿no? ¿Por qué has elegido este lugar, Dana? Pues es verdad, aquí en Marbella tenemos una comunidad muy buena de artistas, somos todos reunidos, siempre visitamos uno al otro a las exposiciones, y la verdad una amiga me ha recomendado este sitio y yo fui y encantada con el lugar y con la dueña. Bueno, pues deseamos mucho éxito, Dana, que sigas trabajando en unas obras tan bonitas, que nos da tanto espacio espiritual, porque además el color, esos tonos tan suaves, también tenemos la otra parte, ¿no?, más colorida, pero ese equilibrio es el que hace realmente que nos sintamos tan a gusto viendo tus obras. Enhorabuena, Dana, y yo creo que hay por ahí un espumoso que vamos a brindar por todas tus obras. ¿Te parece, Dana? Me parece genial. Gracias por tu invitación. Gracias. Que lo pases muy bien aquí. Gracias. Conoce como Luna, pero hoy en este día que estamos aquí con esta exposición de pintura tan bonita, con los sueños, y también acompañarlo también con un tema gastronómico que han preparado especialmente para este día. Y bueno, no sé qué habías pensado un día sin que hablamos de arte. ¿Qué plato? Bueno, la cocina es un arte, porque cada vez lo vemos más con todas estas estrellas Michelin, la cocina de autor, cada vez más los paladares, somos más exigentes, ¿no? Gracias a Dios que cada vez somos más exigentes. ¿Y qué has preparado para esta ocasión? Pues hoy vamos a empezar con unos espárragos hechos a baja temperatura, con una salsa de kimchi y unas huevas de maruca. Continuaremos con una coca que hacemos aquí artesana, que va con una crema de berenjena, shiitake, que es una seta, y jamón ibérico. Continuamos con un bacalao a baja temperatura con una salsa holandesa. Y terminamos con una presa ibérica con encurtidos y salsa de curry. Bueno, y el postre ya al final, que es una torrija con una sopa de chocolate blanco. Bueno, que bien suena todos esos platos. Bueno, además decir que como la exposición va a durar muchos días, pues también tenéis una carta, no me imagino, con una gran variedad. Sí, y además lo bueno que tenemos es que siempre hay cambio en nuestra carta. Siempre hay algún plato fuera de carta que he visto va al mercado, le gusta algo, se lo trae y nos lo ofrece. Bueno, pues qué maravilla. La verdad que estamos encantados de estar aquí, así que de verdad felicidades por llevar a un restaurante tan bonito con tan variada gastronomía, y bueno, poder hoy hacer dos temas, ¿no?, relacionados con la pintura de Dana y con el arte culinario. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por venir. Recuerde que estamos en la calle Serenata, local 3 y 4 de Marbella. Nuestros teléfonos son el 952-824690 y el 607-625010. Le recomendamos visitar al odontólogo cada 6 meses. En nuestras instalaciones, el servicio es gratuito. Aquí descubrimos sonrisas. Bienvenidos a Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición, donde podrá encontrar gran variedad de muebles tanto de interior como de exterior. Por cambio, en la exposición ahora podrá aprovecharse de descuentos de hasta el 70% en camas y en sillones Relax, marcas escandinavas líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad y visite nuestra exposición de descanso y sofá. Estamos en Fernando Moreno, carretera Ronda, kilómetro 47,
Urbanización Las Medranas, junto a la gasolinera BP San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-78-3007. Corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el Restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952-78-35-27. Movimientos Grupo V Sociedad Limitada, empresa constructora implantada en la Costa del Sol desde hace más de 20 años. Realizamos todo tipo de trabajo de construcción, urbanización, edificación y obra civil con los mejores resultados garantizados. En la actualidad estamos construyendo 39 viviendas en Arroyo Vaquero, urbanizando en el Mirador Altos de Estepona y ejecutando un chiringuito a pie de playa. Contacte con nosotros en la carretera nacional 340, kilómetro 164, camino de Guadalmansa, Cancelada, Estepona. Teléfono 952-88-33-44. La ventana de tu casa la podrás encontrar en Eurovent. Diseño y elegancia, la primera red española especializada en ventanas. Somos líderes en el sector y te ofrecemos calidad y garantía certificada. Visítanos en nuestra delegación de Marbella, Avenida del Mercado número 12, local número 5. Teléfono 952 90 0059. Sonreír no cuesta tanto. En Family Dent les ofrecemos todo tipo de tratamientos: endodoncia, prótesis, blanqueamiento, corona, implantes. Trabajamos con la última tecnología del mercado y con las mejores marcas para cuidar tu boca. Limpieza, radiografía y diagnóstico gratuito. Estamos en calle Rodrigo de Triana, número 18, Marbella. Pide tu cita ahora en el teléfono 951 35 56 72 o en el 640 69 65 22. Bueno, pues gracias a Luna y a Dana, porque este reportaje nos ha quedado muy lucido, muy bonito. Vamos ahora con otro tema. Bueno, hemos estado también en Marbella, en otro restaurante, cuyos propietarios son andaluces, y bueno, tiene una cocina de pescadito muy rica y tal. Y bueno, hemos estado también ahí disfrutando del pescadito, y que nos ha dicho que tenía muchas ganas ya de sardina, que ella mismo está en la sardina, aunque muchas veces decimos, es que el marisco, la sardina, suele decir que los meses que no tienen R, pero no, por lo visto, pues ya hay sardina y que están, han dicho muy bien ya para ya mismo empezar con los espetitos. Tengo yo unas ganas, que estoy ya loca por tomarme un espetito de sardina.
Así que ya mismo lo vamos a tener, nos decía el propietario del restaurante, y que bueno, lleva muchísimos años aquí y que me ha dado recuerdo también para el señor Pernía, así que saludado queda de parte también de amigos de siempre de muchos años, ¿no? Personas que luchan con su negocio y que bueno, pues lo hacen muy bien y la calidad se nota y por eso se mantienen firmes, ¿no? Ellos en su trabajo. Bueno, pues quería comentar que cuando he dicho que hay que salir, hay que no sé qué, que no quería mezclar cosas, que he conocido a una señora encantadora, que era además la esposa de la persona que nos ha presentado unos caldos muy ricos, y que bueno, pues nos hablábamos del tema de eso, de salir, de entrar, de lo beneficioso que era. Y hay centros que bueno, pues están relacionados también con la salud mental, no solamente porque tengamos una enfermedad o porque tengamos fiebre, porque tengamos un resfriado, no. También hay un servicio que es salud mental. Y a veces, pues, es tan necesario, me comentaba ella, como ir a la peluquería, ¿sabes? Porque es verdad que tenemos que salir, hablar, comentar. Bueno, a veces contamos con buenas amigas o con una pareja que sabe escuchar y le contamos las cosas y como que uno se siente mejor, ¿no? Pues es muy interesante y es curioso, pero es que es la verdad. Así que vamos ahora a dar paso a este tema, un tema que hemos también querido ofreceros y espero que os guste. Hablamos con Juan Luis García, como todo el mundo lo conoce. Vamos, me decías que todo el mundo me conoce como Juan Lu, pues Juan Lu, si te apetece. Y bueno, pues son los propietarios de, junto con su padre, pues este restaurante tan conocido aquí en el Puente Málaga, que es el Cordobés. Y bueno, que ya sabéis que tiene fama en Córdoba, las buenas tapitas, los buenos bocaditos. Bueno, pues aquí nos va a contar hoy de este maridaje que va a tener lugar en breve. Van a venir de la bodega representativa, que tenemos aquí en el cartel de Hiera, y que bueno, van a estar maridados con los platos que yo he considerado que le puede ir bien, ¿no? Para tener un equilibrio, que es lo importante, ¿no? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, la verdad es que a la hora de hacer una cata, que es lo que más se valora o valora la gente, ¿no? Que van a hacer esta cata, ¿no? Que van a están hoy, hombre, pues lo que van a degustar el pescadito, que iba a pescar porque el sitio es pescado, no tenemos otra cosa. Bueno, Juan, vosotros sois muy famosos por vuestra sardinita. ¿Cuándo empiezan aquí las sardinas? La sardina empezamos el viernes Dolores. Bueno, ya mismo se están pescando. Estamos aquí ya con la sardina. Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos, Juan, enhorabuena por este local tan bonito que tenías aquí, tan céntrico, y que, bueno, pues vamos a disfrutar de esta cata. Pues a ver, me alegro. Bueno, pues nada, gracias a Pepi Montes, que es una mujer también, hablando del Día de la Mujer, pues de verdad, una mujer también muy trabajadora, muy luchadora, y que, bueno, pues mira, ahí con su empresa y que la lleva también genial, y bueno, hay que felicitarla también. Vamos con otro tema, y este tema ahora también viene de gastronomía. Bueno, pues vamos, hemos hecho la recopilación del pescadito de aquí, de nuestra Costa del Sol, pero que también está muy de moda ya hace mucho tiempo los sushi, que ya sabéis que también se combina con pescadito, con muchas cositas, pero muy diferente. Por eso hemos querido también acercarnos a una inauguración aquí en San Pedro para apoyar un poquito, darle esa fuerza, ¿verdad? Y ayudar un poquito pues a estos nuevos emprendedores, porque son personas jóvenes y también hay que echarle un cablecillo. Así que nosotros pues hemos estado allí para felicitar por su nuevo
negocio y que espero que les vaya muy bien. Y para los amantes del sushi, ya sabéis, tenéis esta opción en San Pedro de Alcántara. Hablamos con Óscar y Carlos, que son unos expertos elaborando sushi y otro tipo de cocina que nos va a impresionar muchísimo. Y nos encontramos aquí en San Pedro de Alcántara en la inauguración. Vamos a hablar del nombre, empezamos por el nombre que lo lleváis también puesto. Sí, lo llevamos aquí puesto. Katsuo se llama. Katsuo. ¿Qué es el nombre? ¿Qué significa? Significa bonito, lo que son los atunes pequeñitos, vaya, el tonino, el bonito pequeño. Pero qué bonito nombre, ¿no? Sí, bueno. Bueno, ¿cuál va a ser la especialidad de la casa? ¿Qué productos son los que se van a poner a poder degustar a partir de ya, ¿no? Porque esto está abierto para todo el público. Sí, vamos a poner lo que es tema de sushi, eso, lo que son rolls, sashimi, nigiri, esas cosas. Y luego aparte en el caliente, pues curries, arroces, noodles, con presa ibérica y setas de temporada también, y algunas cosas más. ¿Cómo definirías la cocina? ¿Va a ser un poco fusión? Sí, un poquito así, fusión asiática y eso, aparte de sushi. Bueno, y contadme cómo surgió la idea de tener aquí un restaurante de esta categoría y con estos productos aquí en San Pedro. Pues nada, es que aquí en San Pedro hay algunos restaurantes de estos tipo asiáticos también, pero tampoco hay tantos, ¿no? Y entonces en Marbella lo que es, hay muchos más, y decidimos de montarlo aquí en San Pedro por el tema ese también, que no había mucha de esta tipo de gastronomía, de lo que es japonés. Bueno, lo vais a trabajar así en cara al público un poco, ¿no? Lo que son los, ¿no? Vamos a hablar un poquito de, sí, que, claro, que diga, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que estáis preparando? Que estamos viendo aquí que está Ignación preparando. Bueno, aquí estamos preparando un par de rol que tenemos en la carta. Por ejemplo, el rol de tempura, de la cocina de tempura, el rol de salmón, que por ejemplo el salmón vamos a forrar con el salmón por encima y lo vamos a flambear un poquito, y un especial de salsa de la casa que lo vamos a poner por encima. Por ejemplo, esas cosas lo que estamos haciendo ahora, para la degustación de la gente, por ejemplo. Sí. Puesto de moda, lleva ya unos años. Yo recuerdo hace un montón, cuando empezábamos con los cócteles, a conocer un poquito lo que era el sushi, que no era impensable, pero ahora mismo se ha puesto de moda, incluso la gente lo compra para llevar. ¿Vaya a tener vosotros cosas también de poderlo llevar a casa? Por ejemplo, sí, claro. Tenemos un tema en casa, venimos de trabajar y es muy socorrido también, y a mucha gente que le encanta. Entonces, ¿se podrá también llevar? ¿Tenéis cocina para llevar a casa? Sí, claro. Lo que pasa es que primero queremos estar un mesecito para estabilizarnos, como es nuevo el local y eso, y a partir de un mes ya empezaremos ya para llevar para las casas y eso también, que podemos llevarlos para la casa, vaya. ¿Qué horario va a estar teniendo apertura y va a estar todos los días abierto de momento? Sí, bueno, queremos cerrar los lunes de descanso de personal y tendremos abierto desde la 1 del mediodía hasta las 4 y luego de 7 y media hasta las 12 de la noche. Bueno, ya la que viene ya, claro. Ya mismo el buen tiempo, claro. Estupendo, porque conté con una terracita, ¿has visto? Sí, sí, ¿no? también, y esperemos poner más mesas, que venga mucha gente, también. Pero la verdad es que me parece una gran habilidad lo que hacéis, de cómo se lía, cómo se elabora, que tiene todo un proceso artesanal, porque esto diríamos que es artesanía, esto hay que hacerlo uno a uno, y bien hecho y bien elaborado, y sobre todo el producto fresco, porque... Claro, fresco. Vaya, aquí el producto sobre todo eso, y... Bueno, el tema del atún y eso, traemos de Barbate, de Gadira, que para mí es de los mejorcitos que hay por aquí en el tema del atún. Bueno, hay más gente, ¿no? Mucho más proveedores, pero bueno, que yo le estoy comprando a ellos el tema del atún y eso. Y aquí el producto todo fresco, bueno, se congela por el tema del anisaki para todo el mundo, pero todo producto de primera calidad. Estupendo, pues enhorabuena. Y bueno, vamos a ver cómo lo trabajáis, todos los productos, que me encanta, de verdad, felicidades por este proyecto. Pues muchísimas gracias. Gracias.
Bueno, pues me da mucha alegría que bueno, nos encontremos, bueno, las amigas, que nos consideramos amigas, son tantos eventos y tantas cosas que se hacen juntas y entrevistas, que realmente está aquí apoyando también a otros conocidos y amigos, pues también nos, de verdad nos complace muchísimo poder ayudar, darle ese apoyo, ¿no? Que ya por lo menos ellos se encuentren respaldados, como son los nuevos propietarios, ¿no? Que además vosotros los conocéis, ¿no? Sí, a ver, mi artista, claro, a ver, mi artista. Sí, lo conocemos ambas partes. Yo por un lado también que era mamá de una amiguita de mi hija, ella también de San Pedro. Era clienta de la sí. Churrería, conozco a toda su familia también, hay que apoyar a la gente aquí en San Pedro. Y bueno, los negocios son difíciles, pero con el potencial que tenemos y con la gana de vivir hay que gastar y disfrutar y consumir. Pero además de sushi, que yo creo que hay poquitos aquí en San Pedro, tiene un buen local, unas buenas dimensiones, la situación es estupenda. Y hay que ayudar a los emprendedores siempre. Aquí que San Pedro, por todos los vecinos, hay que ayudar y venir a comer sushi. Bueno, yo tengo que aprovechar ya para preguntaros por vuestra gira ya de primavera a verano, porque ya de que nos tengamos que dar cuenta, la feria de abril la tenemos ya, vamos, aquí encima. La verdad que hay bueno, hay cosas divertidas sociales, como sabía en San Pedro, que ahora en Marbella, que vamos a festar el sombrero, me imagino que te veremos también. Y hay dos galas que tenemos aquí en Marbella, pero hay algo también muy importante que es dar un salto. Estamos haciendo una canción para un país muy exótico. Ahora mismo no podemos decir nada, estamos metidas en estudio de grabación. Y nada, por la primavera saldrá y os diremos porque nos vamos a volar un poquito por ahí. ¿Sabes? Porque lo bueno también es hacer cosas también distintas y para otros países. Y ahí estamos. Ahí estamos. Marbella sale al exterior ya. Sí. Un estribillillo, una frase o algo, ¿no? De ese tema, porque lo había dejado así un poquito, ¿no? Como... Podemos cantar de la que tenemos, pero esa no podemos, está todavía, no, no podemos todavía. Pero vamos, en cuanto la tengamos, eres de los primeros que la vais a tener. Eso sí, eso seguro. Sí. ¿Y de las que tenéis ya en vuestro repertorio, cuál le podría ir bien a este? Porque además la traducción del nombre es bonito, ¿no? Como algo bonito, algo, ¿no? Es como Katsuo Nights, Katsuo Nights, the nights in Katsuo Magic, and the sushi that you eat is magic, and the love is in the air. Katsuo Nights, Katsuo Nights, love is in the air. Love is in the air. A disfrutar, son dos días. Muy bien, muy bien. Así, no, o sea, sin nada preparado, sin nada. No, ella es que me encanta, porque siempre que os pongo el micro y os pongo en el compromiso, salís airosa de todo. Lo intentamos. Estas son las buenas artistas, muchas ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues espero que nos vemos aquí muchas veces, comiendo unos sushi, una copita con los amigos, ¿no? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Venga todo el mundo aquí. Un beso para el programa de las tardes con Elena. Olé. Y todos aquí en Katsuo. Gracias. Okay, gracias a vosotros. Chao. Hacemos una pausa para ir a una publicidad. Volvemos enseguida. Recuerde que estamos en la calle Serenata, local 3 y 4 de Marbella. Nuestros teléfonos son el 952-824690 y el 607-625010. Le recomendamos visitar al odontólogo cada 6 meses. En nuestras instalaciones, el servicio es gratuito. Aquí descubrimos sonrisas. Bienvenidos a Fernando Moreno. Anímese a visitar nuestra gran exposición donde podrá encontrar gran variedad de muebles tanto de interior como de exterior. Por cambio, en la exposición ahora podrá aprovecharse de descuentos de hasta el 70% en camas y en sillones Relax, marcas escandinavas líder en cómodos sofás y sillones reclinables. Disfrute del mayor confort ahora al menor precio. No deje pasar esta oportunidad y visite nuestra exposición de descanso y sofá. Estamos en Fernando Moreno, carretera Ronda, kilómetro 47, urbanización Las Medranas, junto a la gasolinera BP San Pedro de Alcántara. Teléfono 952-78-3007. Thank you.
corazón del Paseo Marítimo de San Pedro Alcántara y al borde de la playa de Castiglione se encuentra Restaurante Nuevo Reino. Disfrute de la auténtica cocina mediterránea en un ambiente elegante y con el mejor servicio. Aquí degustará el mejor pescado fresco al espeto y el auténtico marisco de la costa malagueña, así como nuestras exquisitas especialidades de la casa. No lo olvide, en el restaurante Nuevo Reino disfrute de un selecto ambiente y el sabor mediterráneo de calidad con la habitual amabilidad y buen servicio de siempre. Saber idiomas no es una opción, es una obligación. Instituto Internacional de Idiomas, escuela líder en la Costa del Sol, te ayuda para encontrar un trabajo o promocionarte en el actual. Centro acreditado de Cambridge University y el Instituto Cervantes. Más de 30 años de experiencia donde aprender más de 9 idiomas. Y para los más pequeños, un espacio especialmente adecuado para ellos, con aulas adaptadas a partir de 3 años. Infórmate sobre nuestra oferta de cursos gratuitos para trabajadores en activo. Estamos en Marbella, Nueva Andalucía, Estepona y ahora nuestras nuevas instalaciones de San Pedro de Alcántara en Avenida del Mar Mediterráneo, Edificio Corona, Local 13. Teléfono 952 78 35 27. Movimientos Grupo OV Sociedad Limitada, empresa constructora implantada en la Costa del Sol desde hace más de 20 años. Realizamos todo tipo de trabajo de construcción, urbanización, edificación y obra civil con los mejores resultados garantizados. En la actualidad estamos construyendo 39 viviendas en Arroyo Vaquero, urbanizando en el Mirador Altos de Estepona y ejecutando un chiringuito a pie de playa. Contacte con nosotros en la carretera nacional 340, kilómetro 164, camino de Guadalmansa, Cancelada, Estepona. Teléfono 952 88 33 44. La ventana de tu casa la podrás encontrar en Eurovent. Diseño y elegancia, la primera red española especializada en ventanas. Somos líderes en el sector y te ofrecemos calidad y garantía certificada. Visítanos en nuestra delegación de Marbella, Avenida del Mercado número 12, local número 5. Teléfono 952 90 0059. Sonreír no cuesta tanto. En Family Dent les ofrecemos todo tipo de tratamientos: endodoncia, prótesis, blanqueamiento, corona, implantes. Trabajamos con la última tecnología del mercado y con las mejores marcas para cuidar tu boca. Limpieza, radiografía y diagnóstico gratuito. Estamos en calle Rodrigo de Triana, número 18, Marbella. Pide tu cita ahora en el teléfono 951 35 56 72 o en el 640 69 65 22. Vuelve otra vez la edición de Cocinando a Cuatro Manos de Dani García, que fue el inventor de todo esto y que reúne a muchos grandes chefs con estrella Michelin y nos encanta. Así que se ha presentado en el Hotel Puente Romano, también con el director Jorge Mansur, y que bueno, pues ha sido muy bonito, ¿verdad?, conocer los que vienen en esta ocasión. Y lo vamos a escuchar porque tenemos la rueda de prensa en la cual nos explica todo detalladamente. Marbella acogerá el 18 al 20 de marzo las Jornadas Gastronómicas a Cuatro Manos, un evento que organiza por quinta vez el restaurante de Dani García en el Hotel Puente Romano. La alcaldesa Ángeles Muñoz, que ha participado en la presentación del evento culinario junto al chef marbellí y el director del establecimiento hotelero Jorge Mansur, ha afirmado que Marbella puede presumir de alta gastronomía y de contar con una oferta sin igual de calidad y excelencia. Las jornadas se conciben como un evento gastronómico donde la creatividad y el talento de los participantes sea el hilo conductor de unas noches únicas, exclusivas e irrepetibles, según ha indicado Dani García. La cita comenzará el 18 de marzo con un almuerzo en Lobito de Mar, bajo la denominación Andalucía Indie, y seguirá el 19
con el homenaje a Juan Mari Arzat y el 20 de marzo con una jornada con Dani García y el chef peruano Gastón Acurio. Bueno, mil gracias, sin duda, primero a todos por venir, Ángeles, Jorge, que me acompañan aquí. Nosotros somos menos protocolarios, adiós, adiós. Pero bueno, somos de la casa al fin y al cabo. Así que bienvenida a todos, muchísimas gracias. Bueno, ya sabéis, otro año más. Volvemos, yo el año pasado juré y perjuré que iba a ser el último año, debido a las presiones casi recibidas durante, ya no durante el año, sino durante la cena precisamente del año pasado con Nobu. Fue tal presión que al final, la verdad, es un evento que creo que no solo en España tiene una importancia absolutamente vital, porque yo creo que es de los pocos eventos que se hacen de los cocineros para los cocineros, ¿no? Estamos muy acostumbrados a grandes congresos, pero pocos sitios y pocos eventos que salen sinceramente del corazón y sin ánimo de nada que no sea básicamente pasarlo bien, ¿no? Entonces, bueno, ese año tenemos también un año bastante especial, ¿no? Yo creo que al final todos conocéis el evento desde hace 4 años, ha pasado por aquí, bueno, tributo a Ferran, tributo a Robuchon, tributo a Nobu. Ese año sin duda es a la altura o más. La verdad que era una persona que llevamos 4 años intentando convencerla para hacerlo. Es medio vecino de Marbella también, o sea, no podemos decir todavía muchas cosas. Hay más cosas, evidentemente, aparte del tributo, porque la vamos a ir descubriendo ahora poco a poco en los siguientes minutos. Bueno, yo quiero darle la palabra primero a Jorge, luego a Ángeles, que vean un poco también cómo viene el evento. Bien, bueno, ante todo, muchas gracias por estar aquí. Nosotros en Puerto Romano estamos encantados de poder llevar a cabo el quinto a 4 manos, porque es el quinto. Y como comenté el año pasado, este evento empezó un poco una charla de broma que tuvimos con Dani, y de broma en broma ya estamos en el quinto y no deja de sorprendernos. En Puente Romano, como ven, hemos apostado mucho por la gastronomía, hemos apostado por la gastronomía de lujo, y justo decir que sin Dani, sin el apoyo de Dani y su equipo, no tendríamos lo que tenemos hoy en la plaza. Y bueno, y este 4 manos me pega a mí un poco en lo personal, Dani lo sabe, Lourdes lo sabe. Arzak, Juan Mari, yo le tengo un especial cariño, de hecho lo tengo en mi foto del WhatsApp, está Juan Mari. Es una persona entrañable, más que un super cocinero, es una gran persona, y estoy encantado de que finalmente te hayas decidido hacerlo y hacerlo con él. Bueno, pues para mí, ante todo, decir que es un gran orgullo, de verdad, estar aquí un año más ante dos de los grandes de Marbella. Primero, Puente Romano. La verdad es que para nosotros la transformación en cuanto a calidad, en cuanto a imagen y proyección que ha tenido en estos últimos años Puente Romano se debe a ti, a la dirección que tú has impulsado, y es un privilegio para la ciudad que se haya convertido en un punto de referencia, no ya en un hotel, que siempre lo ha sido, ¿no?, dentro de esa calidad que establecía tanto Puente Romano como Marbella Club, sino en lo que ha sido capaz de posicionarse, de ver que había un espacio que no se había cubierto en Marbella como punto de encuentro en torno a la gastronomía, en torno a la calidad, en torno a este espacio maravilloso que tiene Puente Romano. Y la verdad es que es un orgullo volver a estar aquí. Y si me lo permitís, y no quiero extenderme mucho, pero es que no puedo dejar de hacerlo, la verdad es que si hay algo que hay que agradecer a Dani García es que desde el primer momento, esta gran profesionalidad que él siempre trae, él, su equipo, en torno al trabajo que ha desarrollado, pues esa profesionalidad que haya sido capaz de darle a Marbella un plus en torno a la gastronomía. Esto no es de ahora, o sea, ahora todo el mundo te reconoce, ahora todo el mundo sabe pues la grandeza tuya como persona, como profesional, y desde luego cómo has elevado la cocina hacia el nivel que tú la has posicionado. Pero es verdad que es que desde hace años Marbella, que era un lugar turísticamente, una marca muy consolidada, no se la asociaba a la gastronomía hasta que no tuvimos una cara, y la cara fue Dani. Dani hizo que Marbella fuera también conocida, algo que era impensable algunos años, por su gastronomía. Es cierto que tenemos una fantástica oferta gastronómica, 600 restaurantes con un magnífico nivel, pero hacía falta esa cara.
hacía falta la cara de un gran embajador, como nombramos a Dani García, que además ha supuesto que haya otros que vengan detrás de él, y yo creo que espacios como el en el que ahora mismo estamos, ¿no?, que es un referente como el que tú creaste antes, o como eventos de este tipo, que detrás tiene muchísimo trabajo, y yo creo que por eso juró y perjuró que no iba a volver a hacerlo, porque es verdad que traer a grandes profesionales, a esos magníficos chefs con estrellas Michelin, que vamos a hacer el firmamento del 18 al 20 de marzo, en el firmamento gastronómico va a estar Marbella, ¿no? Yo creo que para nosotros era un reto que pudiera seguir haciéndolo, pero desde aquí el orgullo y el agradecimiento a ti, a todo tu equipo, a la imagen que das, a cómo aporta a una ciudad como Marbella. La verdad es que nos sentimos muy orgullosos de poder agradecerte el que nuevamente te implique en esta aventura, el que vuelvas a posicionar a Marbella en ese espacio de calidad gastronómica, el que seas el referente, la cara, la imagen. Desde luego, cada vez que te vemos nos sentimos identificados contigo y, por lo tanto, en ese esfuerzo de dotarnos de lo mejor, muchas gracias. Yo no sé cómo lo haces, cada día estás mejor, cada día estás mejor, cada día haces además cosas más novedosas, cosas además como la que hoy presentamos. Y, por lo tanto, mi enhorabuena, mi reconocimiento a Puente Romano, a ti es un binomio perfecto y, desde luego, si ya le asociamos este a cuatro manos, pues todavía más. Así que enhorabuena, muchísimas gracias, felicidades. Bueno, muchas gracias. Nosotros tenemos que dar las gracias también, porque el grupo Dani García solo no podía sin duda hacer eso. Evidentemente, sin Puente Romano sería prácticamente inviable hacerlo. O gente, bueno, patrocinadores que veréis al final, gente como Hachi, que está aquí también, que nos echa una mano y nos monta todo eso tinglado. Y la verdad que hay muchísima gente, aparte de lo que es grupo Dani García en sí, detrás, que nos echa una mano y que hace que eso sea realmente viable. Voy a ir ligeramente un poquito más rápido, ¿vale? Porque el tenemos una pequeña sorpresa y nos están esperando detrás de las pantallas. Y bueno, voy a explicar rápidamente, ¿no? El evento del 17 al 20 de marzo. El 17 presentamos Arcadia. Arcadia es nuestro nuevo menú, presentado por Ferran Adrià, cocineros, prensa también un poco que vienen. No voy a ascender mucho. Arcadia, yo creo que casi todos sabéis un poco, que viene de la mitología griega, de un país imaginario, en nuestro país imaginario, en nuestra isla, que es esta isla que veis aquí, en nuestra Andalucía en el fondo, y hemos vuelto probablemente a hacer la cocina que hacíamos hace entre 15 y 20 años en Ronda, ¿no? Una cocina muy del entorno, muy de la naturaleza, muy de lo que representa un poco Arcadia, y jugando un poco también con otro símil filosófico, ¿no?, que es el buen salvaje, que es el cliente, o que nosotros queremos que el cliente se encuentre, ¿no?, como el buen salvaje dentro de nuestra Arcadia, ¿no? Un menú absolutamente lleno de sorpresa y como veis, en nuestra isla, y de esta isla sale solo y se cocina absolutamente todo, ¿no? El segundo día tenemos una cosa súper especial que nunca hemos hecho, en ese caso la primera vez que salimos. Lo he visto, yo lo llamo la Andalucía India, hay gente que no lo comprende, pero yo me comprendo a mí mismo. Ya sé que es un símil musical también, ¿no?, y que probablemente no tenga que ver, ¿no?, pero sí que es cierto que son una serie de restaurantes andaluces que evidentemente tienen un grandísimo reconocimiento, pero que probablemente deberían de tener mucho más, ¿no? Son gente que va contracorriente, o son lo que deberían ser todos los restaurantes, ¿no? Entonces haremos una cena con el Bar FM, que las mejores quisquillas pulpo seco del mundo. O sea, yo creo que todos los cocineros de la alta cocina española aprendimos a saber lo que era una quisquilla, un pulpo seco, una gran cigala en FM, ¿no? Luego la Cosmopolita también. Dani era un referente para mí cuando yo empecé, con 18, 19 años, Dani Carnero, que ahora sale la Cosmopolita en su propio bar. Es un bar que tiene muchísima cocina detrás, ¿no? O sea, yo la primera vez que fui al Bulli, o sea, imaginaros que eso sería en el año 96 o así, él fui porque él me hizo la reserva, él cocinaba allí y trabajaba allí durante un año, ¿no? Y ahora tiene un sitio absolutamente mágico donde se come de verdad, o sea, esa comida de toda la vida, y una cocina con una gracia y una chispa que yo creo que sería casi imposible definirla en sí, ¿no? Bueno, Los Marinos, yo creo también todos, absolutamente todos, conocéis a Los Marinos, uno de los mejores restaurantes de pescado y marisco, no solo se habla de aquí, pero vaya, para mí mucho más de aquí, incluso saldría incluso de España. La verdad son gente absolutamente mágica que controla todo el pescado y el marisco de la zona, y el mejor estarán aquí con nosotros también. Cataria, que es un poco el hermano pequeño del restaurante El Cano en el País Vasco, La Parrilla, yo creo probablemente también el referente de La Parrilla, eso está en Santipetri. El Campero, igual, yo creo que todos conocemos El Campero, que también ha sido un poco el que ha cambiado el
ritmo, o ha enseñado también a todos los cocineros de la alta cocina española a ver lo que era un atún de verdad, y verdad que es Pedrito, que además acaba de abrir hace poco en Jaén, y que igual, ¿no?, tiene un poco esa cocina, un poco de ese, con ese temple y ese duende, ¿no?, de muy de Andalucía, con una mezcla muy de hace 15, 20 años, que verdaderamente es alucinante, ¿no? Ese era un día para nosotros muy especial, y será el Lobito, y bueno, pasamos al día siguiente, 19 de marzo, Día del Padre, o sea, y no hay otro padre en la gastronomía española, espiritual, que él, sin duda. Bueno, hemos recogido de todos los documentales que tienen dos imágenes muy claras, ¿no?, de lo que en el 2014, aquí abajo en el Segril, cuando estábamos construyendo ese restaurante, Juan Mari decía, ¿no?, intentamos Andón y yo explicarle que nos apetecía muchísimo hacerle un homenaje, pero él estaba empeñado en que no. Y luego esa última imagen, que el año pasado también en nuestro taller, en una comida privada con Nobu, que yo hablo ahí ya porque sí, ya reventado, porque era el último día de las cuatro manos, y él diciéndonos, bueno, o sea, ahora como un poco ya abriendo una puerta y una ventana. Y hoy tenemos la suerte, además, no solo de esto, sino de tenerlo aquí detrás en la pantalla. No solo a él, sino a Joséán Martínez de Alija también. Y bueno, él nos está escuchando, yo creo que lleva ya un rato escuchando, ¿no, Juan Mari? Y Joséán, que es uno de los participantes, que, ojito, no es un croma, está en Bangkok ahora mismo cocinando en Tailandia. ¿Qué tal, Joséán? Bueno, buenas tardes para ti, ¿eh? Hola. Bueno, vamos a hablar con el Aitá, ¿vale? Venga. Juan Mari, ¿qué tal? Pues muy bien, aquí estamos, chicos, encantados de todo este tema. ¿Cómo quieres? Hola, Joséán. Hola, Juan Mari, ¿cómo estás? ¿Qué tal por ahí con las tailandesas? Pues bastante bien, bastante bien. Oye, ¿se puede mirar, no? Se puede mirar. Bueno, Juan Mari, estaba contando que ha sido difícil por fin hacerte eso, que eres durito, ¿eh? O sea, pero que al final, evidentemente, yo creo que a todos nos apetecía y teníamos muchísimas ganas de cocinar tus platos, ¿no? Yo ya me sé el menú prácticamente, yo no te voy a contar nada porque yo creo que tiene que ser un poco sorpresa esa noche, ¿no? Pero hay mucho pilpil, muchas merlucitas, alguna que otra cococha. Yo voy a intentar hacer la sorta de cigala con foie, que te acordarás, sí, que fue uno de los maravillosos platos que comí la primera vez que estuve allí comiendo, que sería también el año, creo, 97, la primera vez que fui a Altos de Miracruz, y para mí era absolutamente bestial, y entre otros muchos platos, la sorta de cigala, que sorta es manojo, ¿no?, en euskera, ¿no? Oye, sí, es una especie de manojo, sí. Oye, pero lo de la sorta, ya sabes que fue una creación de mi hija Elena, ¿eh? Cuando... Pero se apellida Arzak, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí. Es uno de los platos de más éxito que hemos tenido, ¿eh? No, es que a mí me encanta ese plato. Él hacía una mayonesa de foie gras. La mayonesa, si no me equivoco, ¿no?, se hacía con la grasa del foie montada con huevo, como si fuera una mayonesa, y llevaba un pastelito de hongos y maíz, empollado, ¿eh? Y luego la cigala, y una frita en fideos de arroz, que ahora freír fideos de arroz es como algo mucho más usual, ¿no? Pero sí, en aquel momento, todavía hace 20 años, más, 22 años, o sea, la verdad que no era tan usual, era absolutamente mágico como suflaba aquello, ¿no? Yo creo que todos tenemos muchísimas ganas de esa noche, de estar aquí contigo, y bueno, muchísimas gracias que hayas aceptado. No sé si lo has visto, yo creo que sí, ¿no?, el vídeo en el cual empieza en el año 2014 con Andoni, ¿eh?, intentando convencerte, ¿eh?, y por fin... ¿Qué se me pasaba? Es que, coño, yo no quería homenajes, porque cuando te hacen un homenaje parece que vas a cascar. Pero Juan Mari, cascar vamos a cascar todos, ¿sabes? O sea, claro, bueno, claro. Yo todavía tengo 75 tacos y todavía sigo currando, ¿eh? Yo, es una de las cosas que más admiro de él. Él lleva una libretita siempre en el bolsillo, o sea, ¿cierto o no? Y sigue con su edad yendo a cualquier sitio apuntando absolutamente todo, cualquier idea, cualquier historia que hay. Dejamos a Joséán que nos cuente alguna anécdota tuya, ¿o qué? Joséán, cuéntate algo que tú, claro, estás muy cercano a él también. Bueno, Juan María al final es el padre de todos nosotros, porque yo creo que todo lo que somos nosotros lo debemos a él. Es la persona que ha humanizado la alta cocina y acercado esas tradiciones a la sofisticación y a las personas de todas partes del mundo.
todas las palabras son pocas para agradecer toda su trayectoria y anécdotas. Tenemos todos la suerte de haber vivido muchas anécdotas con Juan Mari muy divertidas, y esas anécdotas las dejamos ahí para los que las hemos vivido y esperamos todavía vivir muchas, porque las mejores se van a escribir este día, el Día del Padre, como bien has dicho, ahí en Puente Romano. Va a ser un hito, va a ser algo muy especial, porque todos los que cocinamos en ese evento lo hacemos desde el corazón, para una persona a la que queremos mucho, para una familia que nos ha abierto la mente a todos y nos ha puesto lo más importante, los pies en el suelo, en muchos casos. Por eso, Juan Mari, eres un aita, mi aita, Juan Mari. Es que aita es como te. Oye, pero te quiero decir que tampoco, para tanto, pero una raza buena por detrás, ¿no? Que bueno, pues que ha evolucionado, ha creado, y ahí estamos, ¿cierto? Yo con mi hija Elena, joder, que me parece la lotería lo que me ha tocado, ¿sabes? Oye, y de todas formas, Dani, ¿cuándo vienes de Bangkok? No, yo soy en Marbella, Bangkok es a Josean. Yo llego justo para el evento. Llego justo para el evento. Pero ¿cuándo has llegado? ¿Yo? Sí. Yo llego justo el día 16 a la tarde. Oye, no vengas dormido. No, ni dormido ni encogido. Voy como soy yo, ya me conoces, con chispa y alegría. Oye, es una mujer bien guapa, ¿eh? Gracias. Es una mujer italiana muy guapa. No te hacen falta tailandesa, ¿eh? No. A mí es por el tema de los curries y la cocina tailandesa. La verdad es que estamos disfrutando y aprendiendo mucho. También nos hacen trabajar, ¿eh? Nos hacen trabajar bastante. Pero bueno, merece mucho la pena. Es un país que de todos los lugares aprende si tienes ganas de aprender. Y aquí hay, bueno, pues hay una cocina muy interesante, ¿no? Una cocina muy interesante y muy diferente. Y al final hay en sitios en los que puedes experimentar con la cocina de las diferentes regiones de Tailandia, que aporta mucho. Es para disfrutar y disfrutar también del clima que hace, que seguramente allí tengamos un tiempo un poco más fresco que aquí. No. Oye, mira, yo la primera vez que estuve en Tailandia fue la primera vez que fui a Asia, año 74. Y me acuerdo que yendo al llegar a Bangkok, no podía andar por la calle el primer día, luego te haces al día siguiente enseguida, pero del olor de la comida, de los carritos y de todo aquello. Pues se cocina en la calle, ¿no? Es súper famoso, ¿no? Sí. Por el street food también, ¿no? De la calle. Sí. Bueno, Juan Mari, ¿cuándo te bajas? ¿Que yo? Sí, porque todos sabemos que tienes casa en Marbella. O sea, que eres medio vecino de aquí, medio vecino. Claro, a mí Marbella, después de Donosti, me parece uno de los grandes sitios para vivir del mundo, Pero eso te he escuchado decirlo más veces, de otros sitios, Ya estamos con Bilbao, Juan Mari. Me dices que Bilbao es la segunda ciudad tuya. Marbella. Es Marbella, Marbella. Pero en Bilbao no tiene casa, tío, no hace falta, En Bilbao no tengo casa, está en el Guggenheim, trabajando duro. Ya sabes, ¿no? Contigo, bueno, ya, y dale de comer algún día, su hija trabaja en el Museo Guggenheim y Josean tiene el restaurante dentro del Museo Guggenheim. Así que, oye, muchísimas gracias, Juan Mari y Josean. Nos vemos en nada, la verdad que tengo muchísimas ganas que llegue ese día. Y yo solo voy a pedir a la gente que está aquí un aplauso fuerte, que será el primero que reciban muchísimos aplausos ese día. Gracias a ti, Dani, por seguir adelante con la propuesta y nos vemos pronto, en unos días. Nos vemos. Juan Mari, Escaricasco. Escaricasco, oye, gracias por todo este tema que vais a hacer y todo este lío. Y estoy encantado, de verdad. Y Dani, eres un tío maravilloso, que sabes que te quiero mucho, Lo sé. Y un buen amigo. De hace años, de Ronda, ¿te acuerdas de Ronda? Sí.
No, la verdad que tengo la suerte de conocer a Juan Mari. La primera vez, evidentemente, fue esa noche. Le estaba allí, nos hicimos una foto. Yo tendría como unos 19 añitos. Luego fui a cocinar en Chaurondo. Lo cuento, bueno, en el principio del libro. No quiero tampoco extenderme mucho. Él me invitó a cocinar en Chaurondo. Yo recuerdo, además, tener un recorte grande, ¿no? Donde decía, bueno, es que ya cociné en Chaurondo a su sociedad gastronómica. Era como para un torero y a las ventas, ¿no? Y luego tengo una foto y la estoy buscando por todos lados. Que era yo explicándole a Juan Mari un ajo blanco que hacíamos en aquella época con un ravioli de gamba, caviar de arenque y caviar de ángel. Y bueno, a partir de ahí, de ese momento, la verdad que yo creo que no solo a mí, ¿no? Para todos los cocineros, los que vienen, los que no pueden venir, los que no podemos traer tampoco a todo el mundo, lo tienen como un padre por eso, ¿no? Él también me ha dado un montón de consejos durante esos años. Siempre se preocupaba por cosas más allá de lo que cocinan, ¿no? Sino un poco por todo, ¿no? Por oye, quiénes son las personas que hay detrás tuya, cómo, cuándo, ¿te acuerdas la cantidad de veces, ¿no? que me ha metido mucha caña en eso, ¿eh? Y la verdad que yo creo que por eso todos los cocineros hablamos de él como un padre espiritual, ¿no? Dentro del mundo de la cocina, no solo española, sino en el mundo, ¿eh? Así que muchísimas ganas, Juan Mario. Eso es algo que teníamos también, sabemos, en el vídeo del 2014, ¿eh? de hacerlo contigo hace mucho tiempo. Ha sido precioso, ¿eh? Pues entonces nos vemos pronto, ¿vale? Bueno, oye, muchas gracias. Ángeles, aquí. Estamos encantados. Porque además, yo no quería decirlo, ¿eh? Porque él me pidió, cuando yo tuve la oportunidad de estar con él, me dijo, no digas que vivo en Marbella, que yo quería hacerme rápidamente una foto, colgarla, ponerla, y dice, no, porque yo vengo aquí a descansar. Te hemos respetado, ¿eh? Pero la verdad es que es una de las personas ilustres que la verdad dan grandeza a Marbella. Así que muchísimas gracias y te vamos a dar. Yo voy a estar ahí, ¿eh? Contigo el día 19, dándote beso y abrazo. Como tú le has dado antes a Dani, yo a ti. ¿Qué pasa? Te vas a dar. Bueno, Jorge, y gracias, Jorge. Querido, está bien que te vayas. A tu casa no te vas, te vienes a tu suite que tienes esperándote aquí, ¿eh? Como siempre. A él le gusta también la suite aquí. Él tiene varias casas en Marbella, ¿eh? Olvídate de la casa, cierra la casa y te vienes aquí. En mi casa se echa alguna fiesta también. O sea que... Muchas gracias, ¿eh, Juan Mari? Oye, ha sido un placer, un honor, bueno. Como se dice en euskera, biocharen erditigda, su calda bicharen barrendik, eskarrikasko, abur. Y del centro de la cocina, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Mari. Nos vemos. Bueno, ahí tenéis un poco los cocineros que serán ese día, bueno, muchos los conocéis. La verdad que son gente que y personas y compañeros que han compartido conmigo. Aquí tengo un serio problema siempre, la verdad, la gente que viene y la que no viene, ¿no? Para mí hay mucha gente que se nos ofrece a venir. Yo creo, como digo, la verdad, es un evento único, no podemos traer a todo el mundo. Una de las cosas que siempre digo que no me gusta de ese evento es que al final siempre acabas quedando mal con gente, lo digo sinceramente y abiertamente, sin problema, porque me encantaría que vinieran 80 cocineros, pero no se puede. Los que vienen realmente son los que han viajado conmigo desde hace 20 años, ¿no? Son la gente que ha estado más cercana a mí y que considera más como amigos, ¿no? Y bueno, pues son eso, algunos más también que no han podido evidentemente venir y a otros que no podemos traer, la verdad, o sea, es casi imposible, ¿no? Y el 20 de marzo terminamos, siempre hacemos algún mano a mano más también, ese año, ojo, no menos importante, porque viene Gasona Curio. No sé si tenéis referencia un poco de lo que es Gasona Curio, pero es probablemente un cocinero, dicen que de ese tipo de cocineros que puedan ser presidente del Perú, en serio, ¿eh? O sea, es un tío que en Perú es absolutamente todo, ¿no? Yo vivo con él a una conferencia en Lima, la gente en Perú vive la cocina con un fervor alucinante y la verdad, el tío lleva 7 horas a la espalda, pero no por seguridad, porque la gente se tira encima de él por hacerse fotos, ¿no? Y la verdad que es un auténtico placer. Fue también el cocinero peruano que abrió la cocina peruana y el ceviche al mundo, o sea, tiene restaurantes también por todo el mundo. Sería un poco el homónimo, ¿no?, de lo que es Nobu, ¿no?, para la cocina japonesa en el mundo. Gasón es para la cocina peruana en el mundo y cocinaremos con él el día 20 de marzo y con eso ya cerramos. Hay veces que hacemos más, pero la verdad que es un esfuerzo absolutamente brutal, como digo, no solo por parte del grupo Dani García, sino por toda la gente que hace esto posible. Así que bueno, muchísimas gracias, eso básicamente todo. Si tenéis alguna pregunta,
y hemos preparado unas tapitas. No son de Dani García, son más de lo que evento, son también de Dani García, también, pero no del restaurante, digamos, del 2 Estrella Michelin, es del catering. Y bueno, espero que sí, buenísimo también, pero claro, veréis una ensalada rusa y no quiero que penséis que es todo del 2 Estrella Michelin. Sí. Evidentemente la ensalada es rusa, genial, ¿no? Pero no es del 2 Estrella Michelin, aunque estemos en este espacio. Así que bueno, muchísimas gracias, sin duda, Jorge, muchísimas gracias, Ángeles, de verdad, por sacar un poquito de tu tiempo y estar aquí con nosotros, y muchísimas gracias, sin duda, también a vosotros por venir. Bueno, la verdad es que el invierno parece que llegó reciente, ¿no? Llevamos ya muchos meses de invierno, pero con el temporal, la lluvia, el viento, ahora sí que nos parece más invierno. Pero bueno, el buen tiempo lo tenemos aquí, buena temperatura, y tenemos ya que pensar en los chiringuitos, como dije antes, los espetitos, todas estas cositas, ¿verdad? Bueno, pues tenemos también que felicitar a la familia Romero porque ha creado este restaurante que ya existía, que lo habréis conocido, habéis ido muchas veces, que es Calacalúa, pero bueno, pues ahora, bueno, no tiene nada que ver con el chiringuito de antes, ahora ya es una cosa preciosa y que, bueno, pues nos ha encantado, ya está abierto, y queríamos también ofreceros estas imágenes para las personas, pues, que también están fuera, que son asiduos en venir en Semana Santa o en verano, en Navidades, o bueno, o los que vienen aquí todo el año. La verdad es que ha quedado genial y queríamos darle la enhorabuena, felicitarle y dedicarle también este reportaje. Así que felicidades a toda la familia Romero porque le ha quedado fenomenal. Para la Costa del Sol y para todos los clientes de Calacalúa, que ya está abierto el nuevo formato de Calacalúa, que es, ya diríamos, este referente en la Costa del Sol, en San Pedro de Alcántara, el chiringuito típico, de como todos los chiringuitos, que es tradicional también en la costa, en la playa, pues bueno, con la nueva reforma, que ha estado cerrado y que, bueno, aunque ha permanecido abierto el nuevo reino, pero Calacalúa está abierto ya con su nueva reforma, que diríamos que le han hecho nuevo, que ha sido todo tirarlo abajo y volverlo a hacer con el espacio, tanto también diríamos el corazón de Calacalúa, que es la cocina, que hoy ha dirigido, muy bien dirigida, Javi Romero. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la verdad es que bonito, os halláis ahí en nuestra nueva cocina y en nuestras nuevas instalaciones. Hoy un poquito complicado, un poquito complicado, un poquito todo liado hasta que nos mordemos donde están las cositas otra vez y tal, pero vamos, está bastante bien, hemos trabajado bien y a luchar, que hay muchas cosas que pagar ahora. Bueno, sí, que es verdad, porque esto no ha sido barato, bueno, realmente no, es que muchas veces montar un concepto como este no es solamente el dinero, es tener mucha fuerza, mucha energía y un buen equipo para hacerlo, ¿no? La verdad que sí, que el equipo, estamos muy contentos con él, un equipo fuerte, un equipo que lo ha dado todo para abrir hoy el día, para estar abierto hoy. Y estoy súper encantado con ellos y ellos conmigo. Yo te conozco hace muchos años, siempre has sido una persona maravillosa, que nos ha atendido siempre a los medios muy bien, como toda tu familia. Pero hoy yo me gustaría un poquito recargar la gastronomía, porque aunque el concepto de Calacalúa, diríamos físicamente, lo que es toda la estructura ha cambiado muchísimo para mejor. ¿Cómo es la cocina? ¿Ha cambiado también lo que es el formato, el menú, la carta? La carta, ahora mismo la vamos a mantener la antigua, lo que es la carta antigua, la carta tradicional. Pero queremos de esos platos tradicionales que tenemos y poquito a poco trasladándolo a un poquito más a lo que se va llevando ahora.
un poquito más moderno. Hemos metido un tartar de salmón que no teníamos, hemos metido el salmón a la plancha, estamos haciendo unas recomendaciones de platos para ver lo que los clientes más van a demandar y poderlo meter en carta. Queremos cambiar un poco lo que es el concepto ya de lo que es el plato tradicional, pero vamos, que vamos a seguir con nuestra cocina tradicional y aparte vamos a meter una carta, unas recomendaciones para que ahí está, para que de autor, ¿no? La cocina ahí está, un poquito más. Cuando hablamos de lo tradicional, hablamos por supuesto del pescadito, de esos platos. Está, eso no puede faltar en un chiringuito, lo porque los calamares, la armejita, la gambita, el pirpi, eso es la maravilla de aquí, vamos, y con lo que yo he trabajado y con lo que realmente me ha dado fuerza para seguir. Y con desde mis padres, de mi abuelo, el pescado y lo que es la cocina tradicional. Queremos cambiar, innovar un poquito también, darle un poquito a la gente que le gusta un poquito el plato un poquito más elaborado. Vamos a intentarlo, vamos a ir poquito a poco y a ver si tiene salida. Muy bien, Javi, bueno, también tenemos que decir que dais muchísimos puestos de trabajo y eso también es muy importante destacarlo, ¿no? En esta ocasión también hace más, no sé, tener ese atractivo de, claro, que si mejora todo, también diríamos que también tener, bueno, ahora todavía no estamos en verano, pero cuando llegue el verano, que estará a tope con las terrazas, todo funcionando, pues necesitaréis también más personal para que todo el cliente se quede satisfecho, no tenga que esperar mucho. ¿Cómo va a ser esto? ¿Vais a ampliar? A mí me gustaría que no ampliar, sino triplicar o cuatriplicar el personal que tengo, porque ahora sí tengo instalaciones para dar lo que venga. O sea, tengo unas instalaciones que se han quedado con lo que yo tenía antes, pues te puedo decir un 20% de lo que se puede dar ahora. Un 20%, ahora mismo estamos un 80% más de lo que podíamos dar antes, con nuestras instalaciones nuevas. Bueno, dime ahora a ti en confianza, lo que está, oye, que estás de che. Para ti, ¿cuál es tu plato perfecto? ¿Cuál es tu plato preferido? A mí la gambita blanca con huevo frito. Qué rico, la pequeñita con su cebollita fritita es una maravilla. Sustituyendo al chanquete. Y bueno, cuando no estás trabajando, ¿eres de los de ir al mercado y también comprar para tu casa, para hacer tus platos? Nosotros tenemos gente que nos llegan a las lonjas, nos compran el pescado en la lonja, porque ya uno ya no tiene tiempo para poder ir a tantos sitios. Antes era yo el que iba a las lonjas a comprar, pero ya hicimos los contactos allí y ya en la misma lonja tenemos un comprador que nos compra a nosotros nada más. Tanto, bueno, a nosotros y al Nuevo Reino, que son los dos restaurantes. Entonces, ahí le damos el visto bueno y el tío es un tío estupendo y encantado. Bueno, pues ya podemos decir que Galacalú oficialmente está abierto a todos los públicos y a disfrutar de este solecito, de esta brisita marina y de la buena gastronomía, como es costumbre aquí en vuestra casa. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, y en el cuarto frío ya vemos que están funcionando, que están haciendo un gazpachito, un salmorejo. ¿Qué están haciendo, chicas? Un gazpacho. Un gazpacho, ¿no? Uh-huh. Y digamos que el gazpacho ya es de toda la época, ¿no? Porque ya tenemos tomate todo el año, como antes que no más que era en verano, ¿no? Perfecto todo. Muy demandado, ¿hacéis mucho? Sí, señora. Este plato, ¿no? Sí. Como otros platos, o sea, que ya sabéis que tenemos aquí, mira qué platos preparados, con el espárrago, las ensaladas, un poquito de todo, ¿no? Sí, un poquito de todo preparado para cuando pidan. Pues nada, muchas gracias, seguid con vuestra salsita, que está ahí muy buena pinta. Bueno, pues la verdad es que nos ha encantado también porque es que hablamos siempre también de dar un buen servicio a los clientes y que, bueno, pues todas estas comodidades y todo esto, pues uno se siente bien y el cliente pues vuelve y que, claro, lo que queremos aquí se vive del turismo y hay que también pues de cuidarlo al turismo y con todas estas cosas, ¿verdad? Pues el turismo viene y habla bien de Marbella, que bien ha visto San Pedro, que bien ha visto todo y claro, y vienen más gente, o sea que es un reclamo. Muy interesante. Así que nos despedimos para seguir recopilando temas, que la semana que viene, bueno, esperamos tener muchas cositas para ofreceros y que tengáis estos días que sale el programa, que son los domingos, lunes y miércoles, que os divierta y os lo paséis bien y que, bueno, los que nos seguís también a través de las redes sociales, pues también que me da mucha alegría cuando nos decís cosas, bueno, que esta semana estuve en la consulta dental aquí en Marbella y que, bueno, conocí a
unos señores que eran estupendo, les y nos siguen a través de las redes sociales, así que si nos están viendo, pues también para Zamora mandamos un gran beso para los que nos siguen desde todos los puntos, no solamente de España, sino también nos siguen en el extranjero. Así que muchas gracias por seguirnos, por vernos, y cuando me sigue os gusta, pues yo soy muy satisfecha de ello. Venga, pues ya sí que nos despedimos, desearos que tengáis una feliz semana y os mando a todos ustedes un beso muy grande y que seáis muy, pero que muy felices. Pienso siempre en ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Yo sueño siempre con ella, noche y día. Por eso yo te canto a ti, ay mi Marbella. Y entre palmas y alegría te llevo en el alma.